Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidas a un en vivo más aquí en el canal de las Rostitutas. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Hoy día de chupe. ¿Cómo están? Hola, mi Jackie, ¿cómo estás? Hola, Josie López, Luz Mary Gaviria. Hola. Hola, Patti Gómez, bienvenida. Muriel. Hola, Garibay, ¿cómo estás? María Isabel. Angélica Álvarez. ¿Cómo están, chicas? Diego Escamilla, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, Sof. Gaby Medina, bienvenida. Soy invierno, hola. Smart, hola, ¿dónde estás, Smart? ¿Dónde te has metido? ¿Cómo están? Hola, mi Janita Cardoce, ¿cómo estás? Bienvenida, mi hija, bienvenida. Maribé, hola. Hola, Evita. Hola, Pesadilla, ¿cómo estás, mi hija? Espero que estés bien. Te mando un abrazo, Pesadilla. Espero que estés bien. Hola, Ali. No, gracias a ti, Jackie, por estar aquí. Hoy día que es sábado y que pueden estar con su familia, vienen a estar aquí acompañándome un momentito en el chisme. Aquí venimos de chismosas un momento. Bueno. Hola, María Máximo, ¿cómo estás? Ya puse el link, Evita. ¿Quién más anda por aquí? Esperemos que sigan llegando las chismositas. Aquí, aunque no me veas, es Smart. Hola, Martita Ramón. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicas? Aquí ando mal anochada porque ayer en el en vivo que tuve, que hice, que tuvimos ayer, nos quedamos casi hasta las 4 de la mañana. Es como que me hubiera pegado una buena peda. Dice Pesadilla, gracias, mi Silvia, aquí ando recuperándome poco a poco. Gracias por estar al pendiente. Sí, mi Pesadilla, espero que te vayas mejorando, mija. Pronta recuperación, cuídate mucho. Marisela Guerra, hola. Sí, Martita, estaba bien bonito el en vivo de ayer. Evita, ya puse el link. Hola, Socorrito. La voz de Evita y de la señora Patty son unas voces bonitas. En serio, Smart, pero luego te repites, porque está bueno el en vivo de karaoke que hicimos ayer en la noche. Ok, mi Evita, está bien. Hola, Noemí, un gusto verte, mi hija, bienvenida. Qué bueno, Vélez. Aquí en el chisme, yo no les dejo plantadas, yo sí salgo. Hoy me desayuné con la otra parte. ¡Ay, Smart! ¿Y te gustó? ¿Te gustaron las canciones de Smart? Angelita Desmadrosita, hola, bienvenida. Sí, mi pesadilla, sí. Cuídate mucho, mija. Gracias. Dice Patti Silvi, después nos fuimos al en vivo de Vivi, terminó a las 5. En serio, no, yo ya me fui y me quedé dormida, me fui a mi cama y me quedé bien dormida ya, estaba bien cansada. Y eso que yo ni canté. Hola, Estercita, ¿cómo estás? ¿Quién más llegó? Bueno, ya le dije hola, Garibay. Sí, pero disfrutamos mucho, mucho de ese en vivo, estaba buenísimo. ¿Te gustó, Jackie? Canciones que escuchaba mi mamá. Me crié con esas canciones. Fue una noche, dice Socorrito, fue una noche de bohemia bien bonita. Nos la pasamos sensacional la noche. Vayan a ver la repetición. Se la recomendamos. Dejen sus likes y sus comentarios. Sí, gracias, Socorrito, por decir eso. Gracias, gracias por el anuncio. Vero Viola,
Sandra León, hola. Gracias por tu like, Sandrita. Gracias, gracias, chicas. Sí, no, no se pierdan. Muy bonito, la pasamos muy bien. Sí, soy invierno. Pero la próxima, súbanse a cantar, chicas, no tengan miedo. Solo se trata de pasarnos bien, no, no. No es que tienen que ser las voces afinadas ni nada. A la gaviota sí se le extrañó mucho ir en el en vivo porque ella es la rockera. Y no estuvo nuestra rockera aquí. ¿Quién más anda por aquí? Ay, esa canción estaba buenísima, pero vi el garrote. Nunca había escuchado esa canción. Hola Silvia Méndez, gracias por estar aquí. Hola. Eisor, hola, bienvenida. Banal, banal. Sí, mire, chicas, yo hace mucho tiempo. Hola Cándida. Gracias por estar aquí, dice la señora Patti, cantó muy bonito y todos en el karaoke. Sí, ya aquí estaba bien bonito. A Mochita ya se le pegó lo de ustedes, lo bromista. Esa Mochita. Sí le creyeron que estaba Mochita como que estaba bien empedada, ¿o no? Hola, Clan Rostis, bienvenida. Blanquita, hola. Esa Mochita sí que sabe fingir bien, es una buena actriz. Sí, es Mar, yo casi hasta las 4 de la mañana yo me quedé. Ya no quería ni hacer bulla porque se despertaban todos en la casa. Oye, oh, yo quería decirles que a Kibo Kibo no le he visto. Yo revisé y Kibo Kibo no está bloqueada. Kibo Kibo, si me estás escuchando, mi hija, tú no estás bloqueada. No entiendo por qué no puedes entrar. Yo revisé la vez que me explicaron. No, no están bloqueadas ni Kibo Kibo ni Nat. Yo revisé y no, no, no están bloqueadas ustedes. También Martita Ramón cantó bonito y a capela. Hola Mafalda, ¿cómo estás? Gracias por tu like, mi Mafalda. Ivette Martínez, hola. Dice Blanquita, yo me quedé dormida con el teléfono en la mano. Sí, ya estaban cansadas, pero ni así, con la hora que estábamos, porque si era bien tarde, todas estaban todavía contentas ahí en el chat. Genoveva Solís, hola. Sí, Martita Ramón canta bien bonito. Dice Silvi, tienes 82 y solo 33 likes. Ay, no sean así. ¿Cómo va a ser eso? Tienen que apoyarnos con el like, con un comentario después de los en vivos, porque eso ayuda al canal. Hola, Ofelita, ¿cómo estás? ¿Cómo es de eso, chicas? No, no. Colaboren con su like. Seya, Seya como Seya, vayan dejando su like. Seya como Seya. Pero dice Silvi, yo estuve solo un rato, hoy vi la repetición, muy buena, Patti y Evita, el primer lugar. Sí, la Evita también. Sí, la canción que era de Yolanda del Río, la Evita cantó con toda enjundia. A ella le dije hola Mari, ve también, ¿a quién falta más de saludarles? Gracias, Garibay. Gracias, mi hija. Gracias por tu like. Martita Cecilia, hola. Dice like o Silvi no aventará la bomba que trae. Ay, Estercita, qué bomba. Vine un rato al chisme. Bueno, sí, sí es una bomba. Porque a lo mejor ustedes no vieron lo que estaba pasando ahora en el canal de la Sobaca. No vieron lo que pasó en el canal. Ya puse el link, ya puse. Lizeth Landa, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué estás sin...?
Sin moderación. Hola, Sunshine, ¿cómo estás? Ay, bomba hoy. Hola, Juani. Dice Chivis, deberías de poner la encuesta que te pregunten que si ya fuiste tu like, porque de repente se nos pasa y así ya se nos olvida. Bueno, sí, ¿no? Pero no, chicas, no se olviden. Ya saben ustedes, entran y dejan su like. Y después ya disfrutan del show. Sí, no. Silvi, lo puedo decir. ¿Qué, mi hija? Di todo lo que quieras. Di lo que quieras. Soy chismosa. Pero vi que, no sé. No pude evitar entrar para reírme de ellas, dice, todas preocupadas, llorando por la borracha. Ay, Angélica Álvarez. Hola, Karina y Javier. ¿Qué pasó, Silvi? Que, espérate, Smart, ya te voy a contar. Vamos a ver de la borracha. Oh, no, sí, cuenta, Vero, cuenta. Eso no, eso es lo que está pasando ahora mismo. Cuéntalo tú. No te bloquees, mija. No, no, no le den una vista. Yo les pongo aquí al tanto, no se preocupen. Déjenme, les subo. Aquí está la Evita y la Mafalda, sella lo que sella. Bienvenidas. Buenas noches, Silvi. Solo entré a decirle a estas muchachas que sea lo que sea, dejen el like. Sí, Ah, como Mafalda. sea. Y saludes a Evita. Y bueno, ya me bajo porque ya aquí ya son las 10 y 45. Aunque no me voy a acostar todavía, pero las escucho allá abajo un ratito. Mafalda, Sí, no te sella lo vayas que todavía. sella. Eva, ¿cuál es la bulla que vos te tenés, hombre? Sella como sella, déjame bajar, hombre. No, no te bajes, sella lo que sella. Mañana es domingo. Es decir, mañana primeramente Dios sella como sella, amanecemos. No, no te bajes, Mafalda, quédate aquí, sella como sella, comparte con nosotras hoy. María Esmeralda, hola, Pati Jiménez, Ajá, hola. el problema es, Silvi, que no esté en frecuencia con el tema que ustedes van a tocar. No, pero tú, cuando ya nos escuches, ya vas a ver que te entras en frecuencia. Hola, Sarita, Cristina, no te preocupes. Ajá. No, yo ahorita ando afligidísima y no tienen idea ni cómo. ¿Y por Sea como qué? sea, ando, pero bien paniqueada, como dicen. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Es que mi hermano mayor me llamó ahora en la tarde y es en serio, Silvi, no es bromeando. Me llamó Oh. ahora en la tarde y me dice, mira, supiste que a mi hermano, no voy a dar nombre, va. Ajá. Supiste que mi hermano me dijo, y ese es el hermano, el que, te lo voy a decir, ahorita estamos así, somos como una familia no muy unida, así te lo digo honestamente, no somos muy unidas. La casa no nos enseñaron eso, la verdad, las cosas. Y entonces me llama y me dice, mira, me dice, vos no me llamas para ver cómo estás, me dice, ya afligido pensando aquí a ver qué es lo que te ha pasado. Es que yo te llamo y ese teléfono todo el tiempo desconectado, porque es verdad, todo el tiempo desconectado. Y entonces, no, le dije, yo no voy a estar así llamándote. Ya te diste cuenta, me dijo que el fulano de tal me dijo, le dio un accidente cerebral. No te puedo creer, le dije yo, así va. Y me asusto, Silvi, porque hay varios motivos. Uno de ellos, mira, mi hermano apenas acaba de cumplir un año, uno que enterramos el Ajá. año antepasado, en marzo, como marzo 10, 11, lo enterramos. Murió como 3 días antes del cumpleaños de él, de un heart attack. Ay, Y Mafaldita. después, óyeme bien, en julio me avisan que mi mamá estaba enferma y que arranco para allá y en agosto 10 que muere la señora de cáncer gástrico. Bueno, yo no estoy preparada honestamente para enterrar otro, te lo digo, yo ando asustada, Silvia, yo ando asustada.
Porque media vez te da un derrame cerebral, vienen otros y vienen otros hasta que es el fulminante. Sí. Entonces yo ando asustada. Y otra cosa que le llamé a una amiga yo que tengo. Y le digo yo, porque como te digo, no somos una familia unida. Y le digo yo, mira, vos ya te diste cuenta, le dije yo, que aquel dicen que le dio un derrame cerebral. Mira, me dijo que yo le llamé, me dijo, porque yo estaba soñando con Mario, me dice. Mario se llama el que se murió, ¿va? Sí. Hace un año. Y que sueñen con Mario, Silvio, yo te lo voy a decir, no es de buen augurio. No es de buen augurio. Mira, antes de que mi mamá se enfermara, dos, tres semanas antes de que mi mamá se enfermara, soñé con él sentado en la punta de mi cama, soñé con él. Y bien enojado, lo veía yo, bien enojado. Las razones no te las voy a decir por qué, porque en vida él me dijo algo y yo bien enojada le respondí a él, va, de que no, que yo no me iba a ir para El Salvador. Porque él quería que yo me fuera para allá. No te voy a decir las razones aquí y todo eso. Porque aquí no se puede decir del todo, ¿me entiendes? Para que después me anden ahí en las patas, no. Claro, no lo digas, no. Sí, entonces, mira, yo soñé, Silvi, sin mentirte, ando bien paniqueada, porque cuando soñé con ese muchacho, a las 3 semanas me llamaron de que mi mamá estaba enferma y en pésimas condiciones. Bueno, para no hacerte larga la plática, y me dice esa amiga, mira, me dijo que yo estaba soñando con Mario, me dijo, y soñé, me dijo, que el hermano que tuvo el accidente, o sea, del cerebro, pues, que le dio el derrame ahorita, sí, cerebral. Dice ella que lo vio bañándose en un río, pero que este hermano mío le había llevado un mensaje de ese hermano mío que te digo yo que le dio el derrame cerebral. Ay, le dije yo, mira, Silvi, tanto que ella estaba comiendo en un restaurante y el ratito que hablamos me dijo, yo no te escucho bien, me dijo, pero te voy a llamar. ¿Crees que le tuve valor de contestarle la llamada? No, ando bien paniqueada, mamita. Yo solo le dije yo a ella, mira, mañana te llamo, le dije yo, porque yo la verdad las cosas estoy bien paniqueada, le dije. No, 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 mamita, eso que haya soñado con mi hermano, le dije yo, no es buen augurio, le dije yo. Y me dice, tranquilo. Tú, mucha oración, Mafaldita, no. Y me bueno, dice, Dios tiene la última palabra, no, no, no te dejes llevar por eso, más bien mucha oración y rompe toda mentira que el diablo está poniéndote en la... Pues dice, tranquilízate, me dijo, él va a estar bien. No, Silvi, hay que ser realista. El problema es que después de un accidente cerebrovascular vienen más y más, más hasta que llegue el fulminante. Ay, no. Ay, no, Dios mío. Pues entonces ella como ella, por eso no ando dando tranquilita ahora, mejor la dejo y escucho allá abajo un rato. Ya, mi Mafaldita, ya está bien. Sí, ando allá y alborotada yo ahorita. Sí, no, 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 tranquila, mi Mafaldita. Vaya, pues, pero Eva, mucha oración. Eva, ella como ella, vos quédate allí, Eva. Sella como ya. Sella, la Eva es bien. Sella como sella, vete a descansar, Mafalda, ahí nos escuchas desde el Matocho. Sí, así, así va a ser. Ok, cuídense, pues, bye. Y sí, mañana bye, te llamo. Ok, está bien, bye. Ok, bye. Bye. Eva, como la canción que tú pusiste, ¿te recuerdas? ¿Qué? ¿La de Sella como Sella? Sella, lo que sea, mi novia es Sella. Pues esa se la compusieron por Mafalda. ¿Oh, sí? Sí, la cuenta que entra de, ay, ¿cómo se llama? Platicando. Solo platicando. Solo platicando. Platicando solo. Platicando solo. Algo así, ajá. Él la compuso cuando empezó a escuchar a Mafalda. Oh, ¿en serio? Sí, esa es dedicada para Mafalda. Por eso yo la compartí ahí para que escuchen. Yo decía, ¿y cómo así justo hay una canción así? Yo no sabía eso. Hola, Ana, no, él la compuso el suscriptor que se llama así, platicando no sé qué. Solo platicando o platicando solo, creo que no me acuerdo. Ajá, él la compuso. Oh, ok. No sabía eso. Hola, sí. Angélica Herrera, ¿cómo estás? Bienvenida.
Oye, aquí sella lo que sella, sí me da pena a mí de las sobacas. Oye, sí, me asusté. Me asusté porque no sé por qué me salió su de este y le puché que estaba en vivo. Pues yo no escuchaba nada, no sé, no estaban hablando nadie. Y las borregas ahí que, ay, que se fue la señal y que no sé qué. Y otras, diciendo que descansara, que la esperaban cuando estuviera bien. Y yo dije, ¿qué pasó? Y ahí Angélica Álvarez, ahí echando carrilla. En serio, hola, Caro. Angélica Álvarez y la bebecita, algo así. La María Carvajal. Y que me regreso, lo regresé. Oye, me asusté. Se estaba muriendo de peda. Y estaba como que atragantándose, ¿no? Se estaba, ajá, como cuando no puede respirar o algo así. Ay, no. ¿No grabaste? Ay. Ponles Sí, para yo la. grabé. Hola, Teresa Hernández, China Galvez, hola, ¿cómo están? Bueno, mire, les vamos a poner en contexto lo que está pasando. Lo que Yo pasa es que quería. Sí, dale. la sobaca abrió un en vivo en el cual no habla ni no dice nada. Al principio se le escucha, pero Y es así como, ¿verdad que sí? Ay, como que se sí. está ahogando, como que no puede respirar o como es que se No, está Esthercita, no es vomitando o algo show. así. Ella está ahora mismo andando peda. Está hasta atrás. Sí, no, no, no es show. Yo la conozco borracha, yo la conozco. Ya verán, mañana va a salir a dar una explicación, como Sí. cuando sacó la mano y dijo que era la Toñita, ahora Y va a si no decir que era mañana, el Toñita. lunes. Si no mañana, el lunes. Y que Pero va a diga salir que con otra Toñita, que historia. fue Toñita. Ajá. Que Toñita le dolía la panza y ella le estaba haciendo un té de manzanilla. Eso va a decir. Que a Toñita le dolía la panza. Que a Toñita le dolía la panza y ella corrió a hacerle un take y Toñita se estaba quejando ahí. Van a ver. Ándale, Teresa Hernández. Está igual que el patas miada, se quedó dormido. Exacto, solo que esta, como no prende la cámara para que le vean, pero pasa lo mismo. Y el título que puso en el en vivo es lo que me llamó la atención. Y puso, todavía no te olvido. Al Uribe, no olvidado al Uribe, por eso se pone hasta No. las chanclas. Al Uribe, ella llora por el Uribe hasta ahora. Hola, Eva Longoria. Díganme que grabaron. Sí, yo grabé, A Caro. ver, ¿cuándo, Silvi? Voy a ver si se escucha. ¿Me puedes mandar, por favor? Bueno, déjame ver si todavía no, no. Déjame chequear si es que todavía Hola, no lo Maribel. quitas. Déjame Pero si me vi. quita. Dame un chance, no, espérame. Ay, no, qué risa, pero. Sella lo que sella, me Ella sentí lo que mal. sea, estaba bien peda. Y las borregas ahí de pendejas. Y creo que esta Angélica Álvarez le dice, pobres ilusas. No, es verdad, pobres ilusas Pobres y la. ilusas, en verdad. Y la Dolores Rodríguez, como siempre, alcahueta. No importa lo que sea, aquí te esperamos. Son bien dramáticas. Y la otra le vale un comino. No tiene ni siquiera respeto por la gente que le ve, que le escucha. No, qué asco. Aquí está, todavía no ha cerrado. Espérame, para ver si es que encuentro el momento en que está. Era, es al principio. Ajá. Fue al principio, los primeros minutos, segundos, no sé. Sí, ya ya la encontré. Vamos a ver si se escucha porque no, no, vamos a ver. Déjeme ver. Porque hace un ruido y solo hace como uno. Ahí va, ahí va, ahí va.
Ya, eso, escúchalo con usted. Hola, Mari López. Sí, se estaba ahogando. No se Sí. escuchó, no se escuchó, nomás Es escuchaba que como hace gemidos, no es tan fuerte el sonido. ajá. Sí, porque yo cuando lo estaba escuchando sí se escuchaba bien. Bueno, ahí estaba Angélica Álvarez y ella escuchó desde el principio. Sí, Estaba pero parece. como que se quería vomitar o como que no podía respirar, algo así se escuchaba. Pero en el en vivo normal sí se escuchaba bien clarito. Oye, y la Dolores Rodríguez con su drama de espero que estés bien, mi ave Fénix. ¿Sabes lo que significas para nosotras, ave Fénix? Ay, Dolores Rodríguez, la ave Fénix está más borracha que tu abuela. Ajá, sí, Angélica, sí. Ay, no, qué risa. Y todas ahí tapan. No, no, borreguitas, está bien borracha, no les respeta, les deja plantadas. Esa historia ya la conocemos desde. No, oye, pero lo peor de esto es de como, por ejemplo, ella siempre sale. Sí, que dicen que yo soy borracha y que no sé qué, yo no tomo, yo me emborracho, yo tan solo 2 veces he tomado y que no sé qué, y las otras sí. Ya escucharon audios, habla y hace cada tontería, cada de que está borracha. Y todavía ella sale y les dice, les da sus excusas y ellas, oh, sí, lo que tú digas, sí, no tomas, tú no eres borracha, ellas son mentirosas, todo mundo miente porque tú eres la chingona, eres la fregona, tú dices puras verdades. O sea, ay, no. Mire, déjenles leo los comentarios de gente idiota, porque son estúpidas las que le siguen a ella. Porque saben que es una alcohólica y saben y le tapan. Miren, esta MM le pone, Ari, es fuerte como un roble. No, no está fuerte como un roble. Está bien empedada, está bien borracha. Así eres tu reina. Primero Dios, estés bien. YouTube, mi youtuber favorita. No, tu youtuber favorita. Está en Es la tu madre y Dios no borracha le alcohólica quiere. favorita. Oye, y la María Magdalena, esta clase. Ay, Dios mío, espero estés bien, Aries, como que escuché sollozos. Cuídala, señor. El señor no le va a cuidar. Dile que deje de ser borracha, que se cuide Mejor que primero le pida ella. a Dios que le quite lo borracha. Eso sí lo podrá hacer Dios. Sí, ¿cómo a Dios no le metas en eso? ¿Dios qué tiene que ver en las decisiones de sus adicciones? Esa es una adicta y punto. Ay, Dios mío, qué gente tan. Unas ponían, se está ahogando. Ajá, sí. Se escucha como sollozos, sollozar. Oye. Me da chiste porque la Cristina Peñalosa le pone, espero estés bien chula, Aries, tú eres guerrera. ¿Guerrera de qué? De la Y botella. fuerte. A veces en la vida hay cosas que nos duelen, pero ¿sabes que cuentas con todo nuestro apoyo? ¿Por Con qué Y. les ponen esos comentarios? Porque saben que está borracha y que es por algo. Ajá. Sí. Ay, ¿por qué? Y otra, la Rosita, Aries, me espantas. No te espantes, hija, ella está feliz con la botella, no pasa nada. Eso ya, eso es de. ¿Y qué más? Dice la Miss Meli La Horóscopo. Meli. Mi reina, por favor, danos una señal que estás bien. Ya te dio la señal, me hizo. Pues sí, estaba vomitando. Esa es la señal. Ajá. Y Qué de... mensas estas mujeres. ¡Oh! Le estaba saliendo el chamuco. Les estaba saliendo Dice... el chamuco. Pero la Porque... otra, mi ave Fénix, no manches, mija, mi ave Fénix. Y le ponían entró a unas cuentas y le decían, ay, anda bien borrachita, y las borraban. Las que se daban cuenta, o sea, las que sí saben cómo es, ponían, está alcohólica,
Está peda, está borracho. Ya anda bien peda y luego luego las quitaban. No, qué vino. Y todas estoy bien preocupada. Ay, no. Ay, no, qué mujeres tan nacas, Dios mío. Dice la MDZ, mi Aries, solo te digo que no estás sola, tus horóscopos te queremos. Ay, MDZ, claro que está ahorita sola en la casa y bien borracho. Mensas. ¿Cuándo serán una niña normal? Unas niñas normales, unas viejas normales. Sí, sí está todavía, pero no le den una vista, es más, ya esa vieja, porque solo al comienzo se está, no, porque dura como 6 minutos, pero solo en los primeros 2 minutos del comienzo creo que hace esos sonidos. ¿No lo quitó? No, y ya están como 45 comentarios. Ajá, casi. Sí. Dice Silvia, ahora viene la insultadera. Sí, de hecho ya debe estarles insultando por interno. No, de seguro ya anoche insultó a varias, ¿eh? Ah, no, buena noche todavía hizo en vivo, creo. ¿O sí? Ella ¿En cuál puso ayer, estaba? pero ¿En hoy no iba cuál a tener en estaba? vivo. No ¿En me cuál? acuerdo, pero ella creo que hizo en vivo. ¿No, sí? Sí. Es lo que pone la blanca. Ay, ay. Dice que las borregas no saben a quién cuidarse, al enano o a la borracha. Qué barbaridad. El uno, hola Juanita Trinidad, el enano se quedó ayer dormido con la cámara prendida. Baile, baile. Baile y baile bachata y me da chiste porque cuando baila la bachata mueve las manos como que si estuviera dándole de verdad la vuelta, las vueltas de a la novia imaginaria que tiene ahí. Ajá. Mira, Oye, yo pero grabé y ayer se él ya veía se como un declaró maricón. gay. Ayer él ya se declaró gay. ¿O sí? Sí, hola Pupi. Dijo que vi, ¿cómo es que dijo? Que viva la comunidad de LGBT. Algo así dijo. ¿En serio? Sí. Dijo que viva. Socorritos, me acuerdo. ¿Qué dijo el enano ayer? Pero algo dijo de la comunidad de LGBT ayer. Ay, enano, poco a poco estás sacando ya tu verdadero yo. Dice, yo compré una consola. Oh, sí, también eso me avisaron, que se siente soñado. Dice que se compró un micrófono donde se va a poner la voz de mujer. Hola, Maguita. Sí. En verdad, Ajá. ¿Sí te qué das barbaridad. cuenta cómo poco a poco va saliendo? Ya, pues yo creo que hasta le vamos a hacer un favor, ¿eh? Bueno, Hola, las Dulce Pasión. Sí, unas cuantas borracheras más y ya sale totalmente del closet. Pero sí, a mí me mandaron ese audio donde él está diciendo algo como que viva la comunidad gay o no. Yo estaba muerta de la risa escuchando eso. Qué Ay, barbaridad. no. Ese enano está de locura con la borrachita. Pupi, espero que estés mejor del bicho. Sí, es más. Martita Cecilia, hola. Alguien que me diga qué dijo eso de que viva la comunidad gay, no me acuerdo bien cómo dijo. Yo no escuché ahí. Si es que encuentro el audio, luego te mando. Sí. Pero sí, algo así dijo, ¿no? Dice Verovi, por eso está peda la borracha, ya no tiene oportunidad con Elena. No, pero ese título es dedicado al Uribe, ya no le he olvidado al Uribe, ¿No al te esposo. llegó un video que te mandé en Instagram? No. No. ¿Cómo te ¿Cuándo lo me mandé? mandaste? ¿Cuándo te lo mandé? Ahorita te Sí. lo ahorita. Ok, déjame ver. Déjame ver. ¡Oh! Sí, Le ya lo di. Sí, recibiste. Ajá. bailando bachata. Chécalo, chécalo. Sus Los movimientos. movimientos sexys. Mira. Mira, fíjate. Espérate, voy a bajar el volumen. Mira. Oye, ¿y cómo se ve?
Eso, eso, dale. Eso, dale, dale, muévelo, muévelo. Y con su joroba mira, todo mira, doblado. Mira, mira, mira cómo se mueve, mira. Ay, car, es... Los saltitos, ay. Con todo el cierre bajado. Saliéndole el pájaro, chico. Eso. La academia de baile el torcido rápido ahí para que hagas plata. Hola, Kiki. Chica, nomás porque no se las podemos poner. No, no puedo poner porque me van a poner copyright. Ese sí, de verdad, sí no podemos poner. El de la borracha, pues ya sabemos que ella no va a dar. Sí, hola Ricardo Huertas, claro, Socorro, ella está borracha, está poniendo hasta canciones, la ortografía, todo, 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 todo. Queremos sí. ver, dice María. María, luego te mando por Instagram. Porque sí, no por Instagram, porque no podemos ponerlo, chicos, porque con él sí, pues sí. Sí, no puedo poner. Kiki, andas con el guayabo. Silvi, pero no leíste bien el título del live todavía. No, sí leí, decía, todavía no te olvido. Dice Kiki, hola Silvia Viti Chat, ¿qué le pasa al Enanukis y a la Precaries? Es que hagan lo que hagan, siempre tienen a alguien que le cuide la peda y le soplen todo. Cállate, Kiki. No, chicas, no hay cómo poner eso, pero es que el enano ya borró el en vivo. Oye, Socorro, Socorrito, dime qué dijo el enano ayer. ¿Tú viste cuando dijo que viva la comunidad gay? ¿Puedes describir ahí qué dijo específicamente? Pero como que ya defendió la comunidad. De lo que antes decía esos LGBTianos, no, ahora ya está apoyando. Ay, no, ¿qué me mandan? Déjame leer porque... Espera, dice, ese maricón estaba anoche de mano bien quebrada y que viva los, oh sí, ya no me equivoco, dijo, que viva los LGBT y que los respeta mucho, que le perdone los maltratos. ¿Sí escuchas, Eva? Sí, escucho. Ha dicho que viva la comunidad gay y que le perdonen los maltratos que les ha hecho. No, yo no escucho, yo nomás entré cuando yo estaba bailando y que lo ahorita ya está pidiendo perdón porque él está siendo uno de los maltratados. Hola, Ana Sánchez. Lo que tienes de nana que agradecer es que te ayudamos y te dimos del empujón para que salgas de ahí. Dice, borró el en vivo donde estaba bien tomado, bailando y se quedó dormido. Sí, ya borró, Maguita. Hola, Morusa. Dice, ya escucharon al enano y hablando como gay. Sí, Morusa. Sí, una de estas, verás que se ha de poner ropa de mujer y ha de hacer los en vivos bailando bachata. Dice, el tripón sentado y en puntitas, porque no le llega a los pies al piso que le quedaron a todos los sillones. Ojalá alguien ponga ese video del enano bailando. Ahorita la perra azul ya no va a poner nada del enano porque ahorita es del amiguchis. Morusa. Ahorita la lambe patas ahorita. Ella. Después que le dijo un montón de cosas y cosas uh-huh. bien feas que le dijo. Exacto. Y ahí está. Ahí está. Uh-huh. Mira lo que dice Lana Sánchez. Pobre nano, anoche se sentía solo, triste y seco. Y inútil. Y bueno, oye, inútil siempre ha sido. ¿Qué? Y sabes, te digo una cosa. De verdad ajá. que lo estaba yo cuando lo grabé uh-huh. y me quedé ahí como otro ratito y de veras sentí como, no me gusta decir lástima, pero sí como me dio cosita porque
trajo una bolsa de como de chetos, como de, sí, eran como frituras. Y se las estaba comiendo así como que, como alguien que tiene mucha hambre. Y luego ya, y se, yo pienso que no compra ni servilletas para limpiarse las manos porque se estaba limpiando en el pantalón y en la camisa. Y se agarraba los eran como, eran unos frituras mexicanas que se llaman totis. Y como son como rueditas así chiquitas, que tienen como con chile, y agarraba como así un montoncito con sus manos y se las aventaba. Con sus Y manitas de nano. luego se sacudía en su pantaloncito así el polvito de chile que le quedaba ahí. Te lo juro que yo sentí feo porque yo dije, a lo mejor no tiene ni qué comer, y creo que yo me acuerdo que él dijo que él no cocinaba porque él no se sentía con libertad, que cuando estuviera en su apartamento ya no iba a sufrir y que ya no iba a andar comprando comida en la calle y que iba a cocinar y que iba a hacer no sé qué y que no sé cuánto. Y me quedé pensando como, él no sale adelante porque no quiere, porque imagínate, con poco de todo lo que gasta en la calle debería de comprar una despensa y Lo hacer un... primero, mira, para que él sea una persona diferente a la que él es, él y la sobaca, ¿sabes qué es lo primero que tienen que hacer? Reconocer que son personas malas. Tienen que, hasta prácticamente pedir perdón a Dios de todo lo que han hecho y ser unas personas buenas. Cuando ya hagan eso, ahí la vida les va a cambiar, pero mientras no hagan Porque eso, seguirán estando como están. exacto. No va a ser nada diferente. Y yo sé que todo, y yo sé que la posición en los que ellos se encuentran es porque por sus actos, ¿verdad? Ellos son unas malas personas que se pasan haciéndole mal a la gente, y en este mundo pagas lo que haces. Entonces, por eso se ven como son, como están. Pero, si ellos se pusieran a pensar, y como tú dices, no pedirle perdón a la gente, sino a Dios por todo el mal, pero después de pedir perdón, que cambiaran, que le pidieran a Dios que cambien ellos y su corazón. El corazón de odio, lleno de odio que tienen, porque sí tienen un corazón lleno de odio hacia Exacto. personas que ni siquiera conocen, que no les han hecho nada, y que si No. uno en este momento ya les ha hecho algo, es porque pues uno también se debe de defender. No todo el tiempo nos vamos a quedar como pendejas, pero sí, Claro. o sea, tienen una vida tan vacía, Silvi, una vida Sí. tan, Sí, tan, es que tan la vida, horrorosa. ahí se puede ver la vida que tienen. Y no se Claro. trata de tener dinero, no se trata de No. tener dinero ni una posición económica buena, se trata de ser una buena persona. Así estés comiéndote, como nosotros decimos, de arroz con huevo frito todos los días, pero que seas una persona buena, no así. Pero ellos no tienen esa bondad, no son empáticos con la gente. Mira cómo habló tanto, tanto de la Mari, las cosas que está diciendo. Sí. Y ahí como así, ahí no, él no tiene pena de lo que habla. O sea, a mí antes me sabía dar lástima de ese hombre, ahora ya no, porque le veo que es malo. Tal vez él piensa que eso es show, no es show, porque la boca de él lastima a mucha gente y él no tiene Mira, medida de lo que hace. Y mira, la otra señora está igual. Eso es Ayer peor, o yo no creo. sé, ayer o no sé qué estaba diciendo, de que cómo subaja las personas porque no tenemos un estatus migratorio aquí, ¿verdad? Yo lo digo por mí. Pero ella diciendo como, oh, que cómo Brenda anda manejando si no tiene licencia. Vieja pendeja, por si no sabe, yo vivo en Texas. Yo tengo veintitantos años viviendo en Texas. Aquí en Texas no te dan licencia a los indocumentados, pero sí puedes comprar un carro a tu nombre, sí puedes tener una aseguranza de carro a tu nombre. No es
No es permitido manejar sin licencia, pero tenemos necesidad y manejamos sin licencia, siempre y cuando tengamos una cobertura de aseguranza. Yo tengo carros a mi nombre y yo no tengo licencia para manejar. Yo tengo aseguranza a mi nombre y yo no tengo licencia para manejar. Entonces, sí podemos manejar. No debemos, pero sí podemos manejar. Teniendo Exacto. un pasaporte y una consular, una credencial consular, puedes poner un carro a tu nombre, puedes sacar aseguranza a tu nombre y obvio puedes manejar. Porque pues si te para el policía te va a dar un ticket nada más por no licencia. Si chocas, te va a dar un ticket por no licencia, pero la aseguranza te cubre porque sí es válida. Ella diciendo que cómo no, que cómo está, que cómo tienen carro, que quién se lo sacó, que no, no, no. Aquí podemos manejar y podemos tener cosas a nuestro nombre con el pasaporte. Claro que sí. Y ahí Mira. estás bajando a la Brenda y a Mari y todo. Ella se imagina cuántos millones de personas sabemos indocumentadas aquí. Obvio, también tenemos que respetar las leyes, no manejar tomados, no hacer cosas que estén fuera de serie, que tampoco, o sea, si uno quiere vivir bien, uno tiene que llevar las reglas como son. No porque nos dejan manejar o no porque tenemos una aseguranza, vamos a andar bien pedos en la calle, claro que no. Debemos de saber lo bueno y lo malo también. Así es. Y mira, déjame leer, mira lo que dice Ana Sánchez. Y eso, qué bueno que Elena no lo haya dicho. Mira, dice, si, a mí sí me contaron eso, Anita Sánchez. Dice, Silvi anoche dijo que él las agarró a ustedes que para subir y a Don Epi que él le tiene que pisotear como para triunfar porque meco desgraciado, fíjate su pensar. Pero mira, qué bueno que él reconozca que él nos agarró, a nosotros él nos agarró por nada, porque nunca le hicimos nada. Y él les mandó a todos los moderadores del canal de él y a la gente de él porque él quiso, no por culpa de nosotros. Lo que él quería es montarse, como tú dices, nos agarró a nosotros para él poder subir de vistas. Y ahorita al que le tiene así por vistas, criticándole, insultándole es a Don Pifas. Por vistas. Así que eso es la verdad. Y sí, Pati Gómez, claro que él se afectó saliendo de la casa de Don Pifas. Es que imagínate, si ahí no pagaba renta, como quiera tenía internet, si es que él un día no trabajaba, como sea, Don Pifas a lo mejor le brindaba una taza, aunque sea de café. Y ahora a él le toca sacar todo de su bolsillo, todo. Porque ya nadie le va a dar gratis. Ahorita donde él vive, él tiene que pagar la renta. Hola, Deyanira. Tiene que pagar la renta. Tiene que él mismo solventarse su comida y todos los gastos que tenga. Porque se le acabó ya la cajita de oro que tenía en la casa de Don Pifas. Por ignorante le pasó eso, por sabido. Dice Silvia, como se está viendo el tripón, no tarde en necesitar ayuda. ¿Tú crees que Don Pifas? Yo no creo que Don Pifas le vuelva a ayudar. No sé. Ay, Pati, es que ¿qué te puedo decir? A veces las personas, no importa si es que alguien, o sea, a lo mejor te falla y si necesitan tu ayuda, tú sí les das. Pero mira, es que también hay de allá llegó Gaviota, no sé si va a subir. Es que mira, Silvi, muchas veces ayudamos a una persona y nos defrauda y decimos ya no nos va a ayudar, pero la vemos otra vez en situación mal y no tenemos tan mal corazón para no levantar a esa persona una y dos veces, pero lo que el enano le ha hecho a Epifanio, ese sí ya se pasó. Eso te iba a decir, Eso depende ya lo se que pasó. sea, depende lo que sea, ¿me entiendes? El enano ha hecho demasiado
demasiadas difamaciones en contra y a de veces, Don Fifas. Él sobrepasó eso. A veces tú les das la mano porque, bueno, por ejemplo, cuando dices ya no los voy a ayudar es porque, y los vuelves a ayudar es porque es tu familia, porque es un conocido que de plano has estado con él en las buenas y en las malas y tienes años de conocerlos. Uh-huh. Por ejemplo, yo, hay personas allá en México que a veces me han hecho cosas y digo, pero ya no les voy a echar la mano y todo, y ya mis hermanas me dicen, oh, es que fíjate que fulanito de tal o sutanito de tal y que no es que están pasando por esto, y yo, ok, ayúdales, dales, les mando. Y digo, ya no les voy a ayudar, y otra vez. Y, pero son conocidos que yo conozco desde toda mi vida. A veces es hasta mi propia familia. Yo creo que depende, ¿no? ¿Qué te vaya a pasar? A lo mejor, yo sí he pensado, él está solo. Tú no sabes si te puede pasar algo, si te enfermas, quién te va a ver. A lo mejor yo pienso que Don Pifas, o sea, me voy a poner en el puesto de él. Ay, no, pero no, no. A pero lo mejor no. Pienso que el Don Pifas de una situación así, a lo mejor sí le ayudara. No sé, no te sabría. No, decir. es que ya es que enano ya fue de más, o sea, ya fue mucho. Claro, eso sí, demasiado. Yo soy de muy buen, como por ejemplo, mira, yo te digo una cosa y yo voy a ser bien sincera. Yo voy a ser bien sincera. Y no es bueno tener ese, ser rencoroso y todo. Pero yo, a una persona que yo le volvería para atrás mi amistad, que no le devolvería mi amistad para atrás, a una persona, sería la Karina. Jamás, jamás en mi vida le devolvería mi amistad a ella. Jamás. Es que mira, a lo todo mejor lo que la te han disculpara, hecho. A lo mejor yo no tengo por qué pedirle perdón porque yo no le he hecho nada, pero yo la disculpara, pero yo a ella jamás en mi vida le volvería a dar mi amistad. Porque, y si yo la mirara que está en necesidad, no la ayudaría, porque ella a mí me ha ofendido sin razón. Bueno, sí, eso sí es verdad. Bueno, yo sí soy como un poco diferente en ese sentido, pero no sé, pues, o sea, el enano escaló demasiado y tal vez Don Pifas no le preste esa ayuda si él necesita. Aparte que él es un hombre orgulloso, a pesar que él no tiene nada. Él es él es orgulloso, él se cree el superpoderoso. Uh-huh. Él nunca va a aceptar los errores que tiene, porque él nunca se va a querer ver derrotado, es igual que la borracha. Hola, exacto. Chicas, a todas las personas que vienen llegando, Gavetita, no les puedo saludar, pero hola para todas. Hola, Gavetita. Hola, Silvi, Evita, buenas noches. ¿Ya andabas de perdida ayer? Te extrañamos, saltó aquí la del tri. Oh, sí, ¿verdad? No, ¿y qué creen? Que ni me he podido terminar de oír el en vivo, estaba Rizersack con la broma de Mochita. Ay, sí. No, ya no escuché a Mochita y no he ido a ver. Sí. Ay, no, esa broma de Mochita haciéndose pasar por borracha, ay, no, qué risa. Yo tenía que apagar el micrófono para reírme porque me escribía por WhatsApp y yo, ay, no, está Mochita. Yo tenía un sueño, yo tenía un sueño y luego me tenía que levantar en la mañana. Y luego decía, ay, ¿cómo es que le decía? Abogado Ducha, yo te quiero. Abogado Ducha. Hola a todos. ¿En serio? Vivi, la señora Patricia, ¿qué decía? Normal. ¿Y la señora Patricia qué decía? La Patricia es muy astuta en eso. Ella creo que nunca le... Al principio a lo mejor sí dijo, sí está, pero después como que dijo, no. Ay, no, qué barbaridad. Hola, pequeña Lulú, hola a todas, a todos. Leonora, María Santiago. Dice María Máximo, yo me lo creí. Buenas noches a todas en el chat, chicas y chicos y chiques. Y chiques. Sí, Martita, Cecilia, ¿sabes qué? Ayer fue un día como caótico para mí y me pasó, ¿sabes qué hice en la noche? Sí vi que estaban en vivo, apagué mi celular, me tapé todita y me acosté a dormir como no quiero saber del mundo este día, no más, no más. Ay, fueron tantas cosas que me pasaron. Como me estresé a un punto en que no quería saber nada, nada. O sea, como hacía mucho tiempo que no me estresaba tanto. Y ayer, ay, no, 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 no. ¿Ya te estresaron o qué? Es que fue muchas cosas. Mira, desde la mañana mi mamá me dijo que tenían problemas con la plomería. Uh-huh.
Y nosotros tenemos todo para arreglarla, pero el coreano andaba en lampazas. Entonces, no se podía venir de lampazas, ¿verdad? Y él trae la ven que está más acondicionada, la trae él. Él trae la máquina que se mete para destapar. Él la trae, entonces me dijo, yo voy a llegar como a las 11 de la noche. Entonces, mi mamá me pone un gorro cuando algo pasa en la casa porque ellos sienten que se les acaba el mundo. Ellos sienten que es una cosa, aunque sea una cosa como no tan grave, la hacen como, y me ponen a mí como, es que esto, es que lo otro, es que se, y Ellos si, quieren todo a la de ya. al momento. Bueno, pues me fui a llevarles de comer como a las 2 y algo de la tarde y encontré a los nietos ahí. O sea, aparte de todo. Y yo, ¿por qué te dejaron aquí? Eran dos bisnietos y dos nietos. No, pues es que tu papá y yo teníamos ganas de verlos. Le digo, sí, pero tú ya no los puedes cuidar. Me los voy a llevar para la casa, ¿verdad? Me los traje. Pero les hablé a los papás, ¿verdad? Y vengan a recogerlos. No, nadie. No, no los venían a recoger y que no sé qué, que no sé cuánto, y que ahorita que salga su mamá de trabajar va a ir por ellos y no sé qué. Pues yo ya no puedo cuidar chamacos, ya no tengo ganas. Y andaba con ellos bien estresada, ¿verdad? Y todo, pero mi mamá llamándome y llamándome, y es que ahora salió agua por acá y salió agua por allá y que no sé qué, y luego ahí voy a llevarle un líquido con los cuatro chiquillos y ahí vengo y no sé qué. Bueno, así anduve, pero como que me traían tan estresada de lo del, y no era nada tan grave, pero para ellos es, ¿verdad?, la gran cosa. Y luego me vengo y yo tenía, me doy cuenta que mi lavadora no sirve y como que me estresé por mi lavadora, porque se descompuso mi lavadora. Y como que traigo demasiadas cosas y ahora traigo mi lavadora en la cabeza. Oh, déjame te digo, a mí se me fregó mi grabadora, mi lavadora también hace unos meses, Gavietita, te entiendo, porque Ay, tenía era tanto un coraje. estrés, era Ay. un estrés. Y mira, y sabes que la lavadora todavía no tiene ni un año que la compramos, ¿verdad? Entonces fuimos a comprar a Lowe's. Pero la garantía de fábrica es de un año. Y después de un año, mi esposo la compró 3 años de garantía más. Entonces son 4 años los que tiene de garantía. Pero ahorita todavía no empieza ni el de, todavía no termina ni el de la fábrica. Entonces se descompuso, se me quedó llena de ropa, los pantalones de mi hijo de salir. Tú sabes, esos pantalones, los de. Los Vaqueros, vaqueros ajá, que están están bien pesados caros. y pesados. Ajá. Y se quedaron ahí los pinches pantalones. Ah, Mi pues hijo viene igualito a mí, enojado. igualito se me quedó Mi hijo llena viene la. enojado. Amá, mis pantalones. No te lo voy a creer, que yo fui desenchufaba porque se quedó bloqueada la lavadora. También Entonces a mí. yo desenchufaba la lavadora y la otra vez la plugueaba y todo para que a ver si se desbloqueaba o algo. Al último me dije, le voy a arrancar toda la tapa para sacarla, porque eran los pantalones de salir. Y mi hijo, amá, ¿qué quieren mis pantalones? ¿De quién me los va a pagar? Le dije, ay, cállate. Y yo bien estresada y todo. Bueno, pues no sé qué pasó un día, que la plugué como 3 días y luego la volví a pluguear y la santa lavadora se destapó, se desbloqueó. Bueno, pues saqué la ropa y la eché ahí afuera que se escurriera y la fui a lavar a las lavadoras. Pero hablé para fuimos a Lowe's y nos dijeron, no, que tiene que abrir a la fábrica porque todavía es de fábrica la La aseguranza, garantía, sí. la garantía. Entonces hablé a la fábrica y me dijeron que me dieron otro número y luego que qué le pasó, ya les expliqué, luego mandaron a un técnico. Y luego nada más vino, la miró y se fue. Y luego que hablara para otra cita, yo andaba todo como un mes estresada. Cada vez que tenía que ir a lavar, bien enojada, me peleaba con todos aquí en la casa, con todos. Y luego, bien enojada, Gavietita, bien enojada. Y por fin, apenas el jueves pasado, vinieron y me la arreglaron, pero los técnicos dieron como pinches 5 vueltas y yo todos los días ni le hablaba para enojarme con los de la garantía. Pero Todos es los que días. mira, yo tengo quien me la arregle, pero no estaba.
no estaba el coreano, y yo con el coraje de, ok, tengo la grabadora llena, llena. La Y yo, ok, grabadora, ay, no, la la lavadora, no. lavadora, sí. No, pero espérate, escucha, mami, tengo hambre. Mami, ¿puedo salir a jugar? Mami, quiero andar en la bicicleta. Mami, porque me dicen mami, mis sobrinos a mí, porque yo los cuidé a ellos desde bebecitos. Y que mami, y yo ya tengo hambre otra vez. Y que mami, no sé qué. Ay, no, yo quería matarlos, en serio. Y luego, ¿a qué hora viene tu padre? Les dije. No sé, mami, no sé. Y yo hablándole al viejo, y el viejo no me contestaba. Bueno, pénenme, que es que no voy ni a, ni a la. Y luego de repente, me habla un trabajador y me dice, me chocaron. Y él hoy iban a empezar a pintar una casa. Gracias a Dios llovió, Evita, porque Ajá, sí, lo llovió. chocaron por atrás y trae una traila de esas que se conectan atrás. Y Sí. atrás traía todos los botes de, traía teja. La venía de recoger del sur de Austin, de esa teja especial para como decoración. Sí. Teja, traía unas palmas que la señora quería que le pusieran, que de una vez se las pusieran, y traía pintura para pintar el exterior de la casa. Bueno, toda la pintura se tiró, todas las Y tejas se quebraron, y ese es un pedido que nosotros hicimos hace como 22 días, porque aquí no se usa mucho la teja, entonces la ajá. tienes que pedir. Pues no estaba el coreano, entonces me tuve que ir yo. Pues ya, mira, no pasó nada, ¿verdad? Pero nosotros teníamos que hoy empezar ese trabajo, bueno, ellos, ¿verdad? Pero ya traía el material, pues ahora a volver a conseguir todo el material. Gracias a Dios bendito, llovió, Evita, porque ese fue el pretexto de no podemos empezar el trabajo. ¿Cómo? Está Claro. lloviendo. Y tú sabes, Texas, no estaba que fuera a llover tantos días, entonces ahorita tenemos Pero ese Gabrielita, pretexto. ayer en la mañana, bueno, no me recuerdo si fue ayer en la mañana o el jueves en la mañana, sí sabes cómo estaban unos relampagotes y unos Sí, truenos que se sí, quería caer el sí, cielo. sí. Me agarró cuando iba al trabajo. ¿Cuándo fue ayer en la mañana, no? ¿O el jueves? Sí, fue, no fue antier en la mañana. Sí, el jueves, sí, porque no salí de mi casa y estaba bien, pero aquí en la esquina me agarró que no se miraba nada. Y él se quería caer el cielo de los relámpagos y los truenos que había. No, Dije, pues ya, santo bendito. aparte llover. Todo el trinche día llovió, vea, pero anoche los chiquillos, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y ya por fin se largaron como 9:30, se largaron, ¿verdad? Y Ay, yo qué me fui bueno. a ver qué se salvaba del material en la otra camioneta con la otra trailita, porque la otra traila no quedó mal, pero quedó chueca. Entonces la reca se la tenía que llevar. Y ya me habla mi hija, ya voy a salir, mami, voy a salir temprano. No, hombre, me lancé rápido A traerla. Venimos en el camino y luego le digo, mami, búscame en el Facebook alguien que venda teja, porque los que hacen trabajo de roof a veces venden teja decorativa. Que a veces les Y queda, luego me ajá. dice, en cuanto abra el Facebook, mami, ¿este no es amor? Yo no sé a qué hora los chiquillos me dejaron salir, amor, pero amor andaba perdido. Ah, se perdió. Yo no, ¿me crees que entre tanto caos que yo traía y ellos entrando y saliendo, porque los más chiquitos, ellos, como yo los crié aquí, ellos lo juegan con los vecinos, anduvieron afuera jugando? Y le digo, y dice, mami, amor, amor, mami, y ya, lo dejaste perder, mami. Y le digo, agarra el teléfono y márcale a la señora y vámonos a recogerlo ahí, vamos a recoger al pinche perro. Y luego me habla el coreano. Y no, es que hasta me quiero. Ya voy de regreso, me voy a regresar hoy porque, pues, para ver qué podemos arreglar para lo del material, porque el lunes tenemos que empezar la teja como esté y no sé qué, y ahí voy para allá. Hiciste de comer, llevo un montón de hambre. Yo no había hecho nada porque, como él no estaba, Pues, ¿a qué horas? ¿A qué hora la ibas y luego le a hacer? dije, ¿sabes qué le dije? Traga lo que puedas, le dije, porque yo ni hice. Ni pienso hacerle, dije, estoy tan estresada, estoy tan hasta la madre, le dije, mi mamá me llamó como unas 30 veces toda la tarde. Y es que yo no voy a dormir de la preocupación, ¿qué tal se revientan las tuberías? Y yo, Y luego, para variar, yo te escribo y digo, Gaviotita, ya sube, ya estoy. no, ¿sabes qué hice? En cuanto se largaron los chiquillos, recogí al perro, me metí a bañar, me sequé el pelo, me puse mi pijama y hasta me tapé,
Dije, no, me comí una gomita de esas para dormir. Ah, de la La melatonina. melatonina, y dije, yo ahorita ni de curiosidad voy a entrar con Silvi porque no me quiero ya. Oh, mira, traía como una joroba de tan estresada, así me sentía No, no, como no, que no, no, traía. de la Eva no vas a de mí estar no vas a hablando. estar hablando. Sí, haz de cuenta, Evita, haz de cuenta. ¿Y sabes qué? Así, Dije, así me. mañana voy a amanecer bien de malas y me desvelo, pero Sí. bien de malas. Entonces me acosté. Sabrá Dios qué cenó el coreano. Llegó, yo creo que huevos cenó. Y me olvidé del mundo. Dije, yo no, ahorita no, no quiero saber de nada, estaba pero súper estresada. Ay, Sí. no. Ay, no Entonces dije, no, no entro, no, no, que ahorita ni ganas. Pero fíjate, Gaviotita, que sí hay días así. Hay Sí. días que desde que amanece no es tu día, no es tu día y como dices tú, en la tarde sientes que tienes la cabeza más pesada, más como si fuera de piedra. Ay, sí. Y se Pues siente hace tan. cuenta que sentía la espalda como que yo me iba, como que iba a amanecer torcida de tanto estrés que tenía Sí. como en mi No, no, cabeza, no, no, ay. no, 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 no. De la enana no vas a estar hablando. Primero de la joroba, ahora del torcido. No, 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 no. Muchas indirectas. Ayer bien estresada y ahora muy agresiva, no Me van a poner bien manches, me van a poner copy, Evita y no. Chaparro. Voy a cerrarle el O sea que canal tú voy a estás. cerrarle el canal a Silvi porque me dijeron jorobada. Sí, imagínate, mañana amanece sin canal. O sea que tú no viste las clases de bachata que Elena no estaba ayer dando. Hombre, ¿qué iba a ver? No, ni te digo ni que ni te quito. No, mira, dije, porque ¿La lo quieres dejo. ver? ¿Lo quieres ver, Gaviotita? Mándamelo, Para que te ¿tienes? quite el estrés, espérame, ahorita te lo Ya le mando. mandé, ya le mandé, ya le mandé Ah, una bueno, vez. ya te lo mandó la Ah, Silvi. gracias. No, pero espérate que yo dije, si empiezo a ver a Silvi, yo no voy a poder evitar entrar. Ay, anda mosquillo aquí. No, voy a entrar porque de seguro me va, entro, saludo y ya me va a convencer de que entre. Dije, no, yo ahorita lo que necesito es descansar porque si no, yo mañana sabe a quién mate. Pero Sí, ¿sabes qué yo hiciste fíjate que me bien? levanté, bueno, yo me bajé sin decirle a Silvi porque yo dije, bendito sea Dios que llegó la señora Patti, porque tenía un sueño. Y luego me bajé, y ahora sí, tipo cielo, sin avisar. Y estuve un ratito ahí, pero me metí con mi otro teléfono a ver al enano, lo grabé y dije, ya me voy a dormir. Y me dormí, me acosté, me dormí. Y a las 4 de la mañana que suena la alarma, me levanté y le dije a mi hijo, hijo, ¿vas a querer que te haga lonche? Y me dice, no, mamá, váyase a dormir, yo compro, ahorita compro algo, nada más hágame un café en lo que me baño. Y corrí, la prendí la cafetera y le hice un café y dije, ya chingué a dormir. Dije yo, ya chingué, me voy y me acuesto. Y me meto a otra vez. Ahí fue donde grabé al enano, me miento, fue a esta hora. Voy, estaba Vivi, entré, saludé a Vivi ahí, y luego miré que el enano estaba en vivo, lo grabé, pero dije, no, yo no voy a estar aquí toda la noche grabando, toda la madrugada grabando este maricón, ya me voy a dormir. Me apagué el teléfono y me dormí. ¿Saben a qué hora me desperté hoy? A las 11:30 de la mañana. A las 11:30. Pues qué bueno porque descansaste. A ¿Y las once sabes y a qué media me horas yo desperté. me quedé dormida ayer? El en vivo se acabó a las cuatro, casi a las 4 de la mañana. Oh my God. ¿Tanto duró? Sí, es que, y si hubiéramos seguido, seguía Hubieran de seguido. largo. Porque Patty estaba cantando bien, bien bonito. Ay, Sí, yo estaba tanto que cantando bien había bonito. pedido que Patty subiera. Ay, ayer ya que Sí, Patty subió no me tocó. estaba cantando bien bonito. Y yo te digo, hasta las 11:30 de la mañana, porque ya, mi hijo, y como ya ellos saben que cuando yo me duermo, a mí no me gusta que hagan ruido y que se levanten, y aunque no estén dormidos, aunque no estén despiertos, ¿cómo? Aunque no estén dormidos, se tienen que quedar en la cama y sin ruido, porque eso sí ya saben. Oh, no, y Y. luego me contesta un señor, porque andábamos buscando un carro, ¿verdad? Me contesta un señor. Ay, Silvia, es que ni te cuento. Mi hija vio el carro, el que ya había pescado. Ay, mami, es para mí, ¿verdad? ¡Oh, no! Gracias, mami, gracias. Y gritaba bien emocionada.
Y el papá se quedó así como, y yo le decía, dile, dile. Y él, ¿cómo le voy a decir que no es para ella? Y como ya anda manejando, empezando a manejar, gracias, gracias, bien contenta, pues ya, adiós carrito, hija. Pero tu sobrina sabía que el carro ya era para ella o todavía No, no le no decía. sabía. Pues ahora te va a tocarle comprar uno igual a tu sobrina. Pues, ¿qué Carita. crees? Que ya encontramos. Ay, qué Carretita, suerte. ¿Igual o no? hoy encontré uno. Ahorita, hoy me pasé un día igual de trinche estresado, porque encontramos, me habló el señor y me dijo que si estaba interesada, que el que había ido no, nunca le llegó, ¿verdad? Y luego le hablé al coreano, le dije, ¿sabes qué? Vamos a verlo porque se ve bien bueno, ¿verdad? Y pues ahora vamos a tener que comprar otro. Y nos fuimos a verlo. Y pues coreano es coreano mecánico también. Dijo, tiene una falla, pero yo se la arreglo de volada. Y a que lo trajera una grúa, porque no estaba ponchado en un garaje, estaba todo, y ya, ya lo tenemos aquí. Pero no, hombre, no, otro día bien feo otra vez, muy ocupada. La Betita, ¿te Mándeme. recuerdas que te dije que fui el sábado pasado allá para tu rumbo? Ajá. Es que andábamos buscando un carro también para mi hija, ando buscando un carro para mi hija. Y ahí Dime nos cómo qué fuimos. buscas, me dices por privado para ayudarte porque agarramos uno muy Sí. bueno, ¿verdad, Silvia? Sí, está bonito Yo ese fui a coche. un El otro no me has dealer. mandado la foto. Yo fui a un dealer que está en el ahí en el 79. Ajá. Ahí, hace como unos 5 o 6 años yo compré un carro ahí y sí me salió bueno, me duró bastante. Hasta apenas hace meses mi hijo me lo le lo le lo madrió del motor porque lo corrió sin aceite. Pero era me duró bastante ese carrito y me lo dieron bien barato. Ahí No, y ahí hombre, fuimos, no. pero estaba cerrado, era sábado, yo pensé que abrían los sábados. Y fuimos allá a otro por el 40 y por el ay que el 35 y el 45 por allá también fuimos y pero no encontramos, estaban bien caros. No, pues nosotros, ay Dios, es tan bueno con nosotros, que mira que el de hoy no le rebajaron tanto. O Y sí. todo fue porque el muchacho tenía una puerta descompuesta. Y estaba platicando ahí el coreano con él, le dice el coreano, yo te la arreglo. Que le dijo, ¿tú crees que ya han venido muchas gentes a tratar de arreglar esa puerta y no pueden? No, hombre, pues el coreano es experto. Como en 5 minutos se la dejó bien. Se la arregló. Y estaba el muchacho bien contento. Y luego le ofrecimos y no quería y no sé qué. Y luego ya no sabíamos. Y nos habló y nos dijo, está bueno, vengan por él. Ya, gracias a Dios. Ay, no, porque yo traía tanto estrés de eso. Porque dije, no puede ser. Ya que habíamos hallado el perfecto para la muchacha, ahora otra vez nos quedamos sin el carro de la muchachilla. Sí, eso también ando estresada Pero porque mi ya. hija necesita un carro. Necesito un Oye, carro y y luego me dice mi mamá en la mañana, ¿verdad? Ya fui y le llevé temprano de desayuno. Ay, yo fui y compré carnitas porque yo dije, yo hoy no voy a cocinar. Dije, ya sí le llevo y comen también carnitas. Y luego le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo está el problema? Y me dice, ay, dice, yo creo que yo oré tanto que hoy amaneció perfecto. Y yo, ay, pues es que no era gran cosa, pero ellos se paniquean bien, bien feo de sí, todo. Tres lo bueno ellos es que ya te tenemos hoy aquí. Lo bueno. oye, ¿qué pasó con la vieja? Estaba oyendo y no oí. O sea, hoy La me dio vieja oír. abrió un envío, una directa, y se le escuchan los gemidos de de lo De que se está como borracha. atragantando. Pero no se vio nada. No. No. Como que prendió la cámara, pero sí tiene como tape, porque nada más se miró la de esa que tiene ahí. Y los comentarios de preocupación. Ay, mi ave Fénix, ¿qué te pasa? A ver, Fénix. Esa llegará a su pilote cuando mucho. Ese es Sopilote. un cuervo, no una ave Fénix. Sí, sopilote, ¿cuál cuervo? Todavía los cuervos están mejores. Y sí, bien.
¿Y a poco Elena no está tomando otra vez? Oh, la semana pasada tomó. Dice que le dio un ataque de Todos los ansiedad ayer días. porque Don Pifas dijo que ya sabe dónde está. Y le dio el ataque de ansiedad. Le dio ataque de ansiedad y también ha dicho que ya se va a buscar el Alcohólicos Anónimos para entregar la vida a Dios. Esas promesas ya las ha hecho un montón de veces. Ok, dice mi esposo que va a tratar de hacerles entender a ustedes cómo es la expectativa y la realidad del enano bailando bachata. Ajá. Aquí va, ahora va a poner. Miren, eso, eso. Sí, así No, igualito. pero. Ya lo miraste, Gaviotita, el verdadero. Sí, ay, no manches, no. Ahí te ¿No lo mandé, miraron? Gaviota. Mírale, así es Sí. como baila la realidad. Tanga del enano, eso, mira. Idéntico. De gana le das ideas, luego el próximo en vivo va a salir así, sí, ¿Va a querer salir deportivo. en bikini? ¿Sabes una cosa? De por sí ya dijo ayer que viva la comunidad LGBT. ¿Qué? ¿El enano? Sí, dijo que viva y que pedía perdón a todos los maltratados. Ay, a ver, o sale del closet. Ya asomó una piernita. Ya hizo lo que la borracha enseñó la mano. Enseñó la manita, ya va saliendo del closet. Sí, dijo eso que se pasan, dice el Germán. Que viva la comunidad LGBT que El pedía día que él, el día, el perdón. día que él este salga del closet, yo voy a enseñar mi joroba. Ese día. No, Evita, porque a mí se me hace que eso El ya día que él pronto se salga del closet, yo aproxima. bajo de peso. ¿Qué tiene? Yo también te muestro mi joroba. No, la joroba es de buena suerte, esa hace. No, 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 no. ¿Cuál? Tú, cálmate. Y mis 100 y mis 500 libras. Oye, ¿y la cielo? La colhembra anda indispuesta, anda con su familia. ¿No vas a ir a Sí. al rodeo? Fíjate que a mí no me gusta, está muy caro y cobran mucho. Y de antes iba porque mis hijos, pues, los tenía que llevar, ¿verdad? Pero ahorita ya ni me piden que los lleve, ellos se van solos. Ah, pues está bien. Yo mañana voy. O mañana vas a ir. Mi hija hoy quería ir, pero teníamos una fiesta y la verdad yo no quise ir. Yo no quise ir, se fueron. Todos se fueron, nomás se quedó mi hijo conmigo. Y Es me donde, dijeron, ¿por qué no? oye, ¿Mande? es donde se quema uno de sus outfits bien vaqueros, ¿cómo que no? Sí, Gavetita, pero fíjate como que a mí ya no me gusta andar en las pachangas, no No sé, ya a tanto. mí, A mí no. es así, Y fíjate, bueno, porque te voy a decir la verdad, te voy a ser sincera. A la fiesta donde nos invitaron hay mucha gente que no me pasa, entonces prefiero no ir. Para estar así como, no, mejor no. ¿Sí me entiendes? Por eso les dije, no, váyanse ustedes y yo me quedé en la casa. Porque además este día no tuve ganas de salir a ninguna parte. Te digo, me levanté bien tarde, luego me puse a hacer desayuno, luego me puse a limpiar y luego me di un baño, me fui a Walmart a comprar unas cortinas que necesitaba y cosillas. Y llegué, tampoco quise cocinar, mi hijo pasó por unas pizzas. Y yo hice una ensalada de atún, porque desde el día que Germán dijo del atún, de la ensalada de atún, pues se me antojó, hice una ensalada de atún. Y cené y ya ellos se alistaron y se fueron y yo me quedé aquí. No, yo mañana voy, pero nada más, a mí me encanta ir al rodeo, me encanta. Esa es mi única cosa que sí me gusta mucho. Es que Entonces, está bien caro, Gaviotita, cobran de todo. de todo cobran. Cobran por el parqueadero, luego cobran por la entrada, luego si te subes por la pulsera, y luego la comida, y luego si entras adentro al rodeo. Ay, no, no, todo es Sí muy está caro. bien caro, la verdad, sí Y está. yo no voy. Sí está. Y yo tengo dos bien borloteros para el rodeo, que son mis hijos, porque yo son mi hijo, porque los animales le encantan, ¿verdad? Y él va a lo de los caballos y que hay todo eso.
mi hija por ahí andar de el outfit. Sí. Ya ves que es No, a yo exhibir no el voy, yo. outfit. Sí. Y mi hija no, mi hija ma mañana va a ir que a la R3, creo, va a haber un rodeo también. Sí. Y R3. yo voy porque a mí me encanta la ropa vaquera y todo lo que venden y ver vaqueras y vaqueros, me encanta ir. Sí. No, Entonces yo sí. no voy. Yo la verdad está muy caro. Y te digo antes, pues, porque teníamos como que así la obligación de ir por los niños, por llevar los niños. Pero ahorita no, yo mejor ese dinero me lo ahorro. Hay que gasten ellos. Bueno, sí, ellos que ellos que trabajan y que ahora sí ya se pueden. Sí, no, yo no voy, yo ahorita ya no voy, ya tiene que como 3 años que no voy yo al rodeo. Ellos sí, pero yo no. Es como una, ¿cómo se puede decir, Evita? Es como una Como fiesta. una feria, como una Es una feria. feria, pero también ¿Dura tiene como 2 semanas, no, o 3? dos. Dos, ¿verdad? 2 semanas. Ajá, y Dijo mi hija que se va a acabar el 23. sí, y hay exhibiciones de, hay de todo, ¿verdad? Ahí puedes ir a caminar, a ver cosas que Hay vendan. juegos, comida. Ajá, comida, cosas naturales. Hay una área donde venden como todo lo country, pero como que la miel, como que todo, la carne. Luego venden cosas de piel, cosas vaqueras. Y luego hay Como un las área cosas donde, típicas de Texas, como ajá, cosas así, ándale. como sí. Y luego hay una área de rodeo donde entras a ver exhibiciones de caballos o toros o a ver qué gente que monta toros, monta caballos, amazonas. Hay mucho, hay baile, hay como bares, hay karaoke, hay. El Es rodeo, el mero rodeo. el mero rodeo. Ay, está gigante, ¿verdad, Evita? Sí. Está, ni lo Y sabes que a mí me terminaste. agarra bien, a mí me agarra bien cerquita, gaviotita. Ay, ¿a poco, Evita? ¡Ah, Sí. cierto! Sí. ¡Ay, de veras! Como No, pues 15 mañana acá vamos a minutos. andar. Como 15 minutos me agarra. O Y 20. es muy bonito como para los tejanos, tejanos, ¿verdad? Porque es Sí. muy algo muy típico, como muy, muy, muy tejano. Sí. Yo no voy una sola vez en todas las 2 semanas que También cuando, los otros años nada más íbamos una vez, no íbamos seguido porque está bien caro. sí, está muy caro, muy caro. Sí, pero sí va, se llena de gente, hay Sí, bastante sí. gente. Las Sí. muchachas muy bonitas porque Yo van con mejor su. me, ¿sabes? Mañana me voy a la pulga que siempre voy. Van a estar los pasteles verdes y los cadetes de Linares. Me dan más ganas de irme entonces a la pulga. Te voy a mandar en la ubicación para si quieres ir. Va a Y estar voy a andar buena. como a las 2 de la tarde por allá, nos vamos a ir a las 2 al rodeo. Oh, sí. Oh, dices que mañana vas a ir para allá. Mañana Sí. nos vamos. Porque. Dice Germán en mi país se llama jineteada. Bien cerca. Así es, Sí. entonces andan borrachos los enamorados. Ah, bueno, Sí, el mira, otro ahorita no. me mandan un audio Ajá. donde el enano ha hecho un en vivo donde está amenazándole con el que trabaja con él. ¿Cómo se llama este? El paisa, no sé qué diablos. ¿Al patrón o al compañero? No sé, yo creo que el que siempre está con él en el carro. El compañero, el Sebas. Sí, que le van a, que cuando le vean, que van a buscar el Don Pifas o cuando le vean le van a dar su madriz. Sí, y anoche también cuando yo lo grabé, nomás que ya no lo quise grabar porque tenía un montón de sueño, estaba diciendo que puedo decir eso en tu aquí. La palabra dile, pero cámbiale. Estaba diciendo así como se puso en la pantalla, ¿verdad? Y estaba así con el dedo apuntando la pantalla y le dijo que viejo asqueroso, que ahora que regreses de México. Tengo aquí, te voy a ir a vaciar toda la, ya sabes, en la cabeza y el viejo estúpido y que Nadie mal. grabaría. ¿Eh? No, Nadie sí. grabaría. Todo Yo eso iba a que sí, grabar, hay pero gente que sí tenía. grabó bastante. Sí, yo pienso Todo, que ajá. sí, porque sí tenía gente, pero nadie, o sea, eran del matocho, porque
dos, tres gatas le estaban comentando, pero estaba diciendo, estaba apuntando a la cámara, dijo que lo iba a esperar ahora que viniera de México y que llegando que le iba a ir a vaciar la no sé qué en la cabeza. Sí, alguien sí grabó, sí graban eso, gavetitas, sí hay todas esas grabaciones. Sí, yo Qué miré. bueno. Yo miré eso. Y justamente alguien estaba preguntando aquí si es que algo le pasara al enano, si es que Don Pifas fuera a ayudarle. Yo dije que a lo mejor sí, pero no creo que con todo eso. Sí, eso estaba diciendo yo Es que miré. fíjate que se quedó dormido con la cámara Sí. encendida y bien borracho en el mueble. Se quedó dormido en el mueble. Otra vez. Sí. Pero ahora sí es la diferencia, que está solo, ya no hay quien le Quien le acomode o le vea si es apague, que le pasa algo malo. sí, pero sí, eso estaba diciendo, yo escuché. Ojalá que Don Pifas tenga eso. Wow, qué tremendo esto. ¿Por qué será así? Hay gente que se cree muy valiente, ¿no? Pero ese nada más es boca. Pero hay gente que como que Es como bien que te. bocón. Es bien bocón. No, no. Ajá. Y mira, porque la gente que los más que nada los hombres que hablan y que te dicen y todo eso son los más pendejos. Porque uno que en verdad te va a hacer algo ni siquiera te dice nada, ni habla, ni tiene ni siquiera la maldad de avisarte. El que te va a hacer algo, el que de verdad tiene pantalones, no habla. Él es como un chihuahua, ladra y ladra y ladra, pero no hace nada. Pero así hay mucha gente que es así. Yo sé como que de verdad, yo pienso como él, un día de estos va a cansar a alguien, si no está Don Pifas, va a cansar, pero yo sé que Don Pifas no necesita que mancharse las manos, él ya tiene muchísimo material para hacer las cosas legalmente, Sí. muchísimas. Sí, tiene Que mucho. él no, él, yo no sé qué está esperando. A veces yo pienso que don Pifas no es como tan malo como lo hicimos un día ver, vea, a lo mejor sí él no hace las cosas o no hace nada por no dañarlo más o porque no lo lleven preso, no lo manden a México o algo así, pero él no se tienta el corazón cuando habla estupidez y media, porque no solo borracho habla, también en sus cinco sentidos habla tontería y media. Pero yo siento como no sé, la verdad. Estaban diciendo que había hablado bien feo de la hija de don Epifanio, de la Jessica, Jessie o no sé cómo se llama, pero y que don Pifas no lo defendía, pero ahí yo digo, ¿cómo la va a defender? Ellas se fueron a meter ahí y sabiendo cómo es. Exactamente. En eso sí, ni siquiera como para defenderles, porque solas se fueron a meter donde no debían y con ese Exacto. tipo de gente. Entonces ahora tienen que aguantar porque eso es lo que él hace, así trata a las mujeres y ellas no van a ser la excepción. Y en el momento que ellas hagan las paces con el papá o le hablen nuevamente al papá, van a venir insultos de todas las de ese canal, van a venir los insultos de la misma borracha, del enano. Vamos a ver cómo están ahí. Es que yo creo que él cree que no se puede hacer nada porque es YouTube. Pero lo que sucede es que aquí hay un pequeñito detalle que él no está pensando, es que él sí vivió en la casa de don Epifanio y sí se conocen en la vida real. Entonces hay una pequeñísima diferencia entre lo que es YouTube y en lo que es la vida real. Él ya vivió ahí con don Epifanio, o sea que don Epifanio sí puede hacer algo. Sí, dice De hecho, Patty que sí, que él. le amenazó, dice que sí, que le amenazó junto a su patrón, el paisa, dice a De Patty. hecho, puedes ir porque el niño está en peligro. El niño Ajá. está en peligro con ese loco suelto. Yo iría a la policía y le digo, yo me siento en peligro porque mi niño está chiquito. Él sabe la escuela donde va mi niño. Él sabe que mi niño juega aquí afuera y me está amenazando que me va a venir a matar. Entonces, pues yo me siento en peligro y le levanta. Ahí su
Reporte. Deyanira, dice que la hija mayor dijo que quiere conocerla en persona, a lo mejor le invitan a la casa de la mamá, ellas para con... Bueno, que luego no se arrepientan de lo que hacen. Porque... Ojalá, ojalá. Yo sí quisiera que la invitara y que saliera con ella. Yo sí quisiera, porque esa gente no se merece otra cosa más que eso. Wow. Yo dejé de sentir compasión, Silvi y Evita. Yo dejé de sentir compasión porque esa gente eso se merece, porque yo jamás iría a sentarme a la mesa de mi enemigo para hablar de mi propio padre. Primero me arrancan la lengua de que yo traicioné a mi familia de esa manera. Así que el que hace eso, se merece eso y se merece más. Lo mismo siento por María. Sí, es lo mismo que yo digo. Eso yo digo porque oye, tú puedes, ay, no, es que no sé, de verdad, ese día que esas muchachas, y que me disculpe don Epifanio si está aquí, no estamos hablando de mal de su familia, pero sí estamos como dando el punto de vista de lo que pasó. Ese día de verdad que yo me sentí tan enojada, porque sí. Dije, ¿cómo un hijo puede hacer eso con su padre? Por mucho que tu padre sea el peor del mundo y te haya hecho, oye, recuerda que tú también tienes hijos. Y un hijo nunca debe de juzgar a sus padres. Jamás. Jamás. Está bien, si no los quiere, si no lo quieren, si le tienen un odio, un rencor, está bien que se queden con ese odio, ese rencor, y que en vez de estar con ese rencor en su corazón, que le pidan a Dios que se liberen de él, pero jamás hagas a tus padres lo que no te gustaría que te hagan tus hijos a ti, jamás. Yo pienso que ya, miren, aquí están poniendo que el don Pifas no hace nada. Yo pienso que la gente, todas las personas tenemos un límite y la paciencia se nos acaba. Ustedes no saben si a lo mejor ya don Pifas estaba aguantándole. Porque recuerden que ya no aguantó al enano, aguantó bastante al enano. Ajá, y el día que don Pifas dijo también, hasta aquí, le dijo, abrió aunque sea un directo, y se lo dijo en su cara. Aunque no se lo dijo en la casa, pero se lo dijo en la cara. Entonces, a sus hijas tampoco se les puede poner al tú por tú, porque pues son sus hijas. Es lo mismo como que las hijas hicieron con él. Pero yo digo, yo sé que don Pijo así le puede y sí se enoja que él hable de su hija, pero pues sus hijas se fueron a meter a la ahora sí que a la boca del lobo. Y él les dijo cuando andaban ahí metiéndose al chat y todo eso, él les dijo, no lo hagan. Miren, yo siempre digo, ¿verdad? Mi leyenda es esta, perdón. En la Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre. Ahí no dice si es bueno, si es malo, si es... Lo que dice la Biblia es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra. Claro. Es bien simple. Si no tienes nada bueno que decir de un papá, entonces no digas nada y que esa sea tu manera de honrarlo. Pero no vas y le compras las balas al arma del enemigo para que acabe con tu familia, con tu mismo padre. No lo haces, claro. Porque entonces, ¿sabes qué? Tú te estás haciendo igual o peor de lo que estás hablando de él. O sea, claro. Tú estás peor todavía. Porque yo no creo que don Epifanio las hubiera puesto a ellas en las manos del peor enemigo de ellas. Pero ellas sí lo hicieron. Fíjate, como la otra vez mi prima y yo estábamos hablando de eso, cuando pasó eso de las hijas que se fueron a meter allá con la borracha. Y me dice mi prima, dice, pero es que ahí la mamá tiene la culpa, porque la mamá en ese momento les hubiera dicho, le digo, no, es que ellas son unas adultas también. Sí, la culpa es de la mamá, porque la mamá, te lo aseguro que si ellos piensan así de su papá, es porque la mamá desde chiquito les metió ideas, les habló mal del papá, los puso en contra del papá, entonces ellos ya crecieron así, pero ahorita ellos ya pueden decidir si siguen atacando al papá o dejan todas las manos de Dios y que él sus errores los pague él solo, ¿no? Entonces, dice mi prima, no, pero en ese momento que yo le quito el teléfono a mi hija y le digo, bájate de ahí, le digo, no,
Es que ellas, como adultas, ellas deben de ver lo que es bueno y lo que es malo. Es como, por ejemplo, yo a mis hijos nunca, jamás en la vida les he hablado mal de su papá. Jamás. Desde chiquitos nunca les he hablado mal de su papá. Ahora que ya están grandes, yo les platiqué por qué su papá y yo nos separamos. Yo les platiqué y yo les dije a ellos, y si ustedes quieren escuchar la versión de su papá, búsquenlo. Ustedes saben dónde encontrarlo. Ustedes saben cómo comunicarse con ellos y pídanle la versión a él. Porque obvio, ellos no se acuerdan, ellos estaban pequeñitos. Y yo les digo, pídanle la versión de él. Yo ya les di la mía, pero ahora quiero que ustedes escuchen la de él. Y si él les da la misma versión, está bien. Y si él les quiere cambiar la versión, entonces ustedes deciden a quién creerle. Pero en esta casa no se permite que se les juzgue a su papá. Su papá cometió sus errores, sí, sí los cometió, pero en mi casa de su papá no van a hablar. A su papá no me lo van a insultar y no me le van a hablar mal, porque aunque su papá haya cometido errores y ustedes crecieron sin su papá, pero ustedes no tienen ningún derecho de juzgarlo. Entonces, me respetan a su papá y déjenle las cosas al destino. No, Entonces, pero en yo, este mis caso, hijos, no, no, dale, dale, Edita, dale. entonces, mis hijos, a veces como sale la plática así de su papá o algo. Tengo un hijo que es uno que podría decir que es mi propio, el propio su, o sea, que es identiquito a su papá, idéntico, los modos, la voz, la cara, idéntico. Y a veces yo pasan cositas así, y le digo, ay, tú pareces igualito a tu papá. Y él voltea y se me queda y no me estés diciendo eso. Le digo, es tu papá, mijo. ¿Qué quieres hacer? Ni modo. Y a ellos no les gusta, y a veces así como, ay, que no, le digo, no hablen mal de él. No hablen mal de él, es su papá. Aunque no les guste, es su papá. Entonces, yo no les permito, no les permito que hablen mal de su papá. Y yo Wow. pienso que así deberemos de ser Es que toda la sí, vida. así debe de ser Sí. exactamente. Yo, mi Porque papá yo no siempre quiero, dice, mi porque. papá. Discúlpame, Gabriel, ya voy a terminar, porque yo no quiero que ellos agarren odio en su corazón y al rato que ellos sean papás, ellos lo paguen. Yo quiero que mis hijos tengan unos hijos que los amen. Entonces ellos deben de amar a su papá, aunque su papá no les haya correspondido bien. Entonces, no, yo quiero que mis hijos sean felices con sus hijos. Yo digo, mi papá siempre nos dice, lo que ustedes hablen del marido, habla más de ustedes que del marido. Porque van a Exacto. decir, ay, pues qué pendeja, ¿verdad? O ay, pues que la gente las va a juzgar. Entonces, mejor no anden hablando del marido, porque si no, pues la mala fama la van a agarrar ustedes, ¿verdad? Sí, Entonces, yo pienso que, mira, ellas ya son viejas. Bueno, perdón, perdón, don Epifanio, perdón. Ya están grandes. no, 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 sí, sí, es verdad, ya son viejas. que nos perdone, pero Viejas esa es la sesentonas, o sea, verdad, ese es. ya son señoras paridas, dijo la Gloria Trevi. Ya son señoras paridas, o sea, ya no es como que, ay, se me salió, o ay, estaba enojada. No, tú ya sabes lo que dices, cuándo lo dices y dónde lo dices. Así de simple. Son irrespetuosas con su papá, para Me mí. parece que son bien, después, o sea, a pesar de la edad que tienen, se ven bien inmaduras. Dice Leonor Gaviotica, dijo el Tripón que en el podcast de los hermanos le preguntaron a Jessica una pregunta sobre él y que ella contestó muy seria y no fue a su favor de él. Y como que no le pareció, él se enojó. O sea, no fue a favor del enano. No creo, sí, a la Aries estaba diciendo que le admiraba. Admiran pendejadas. O sea, sí Y tienen el criterio de corto. dijo aquí Ali
que Elena no ha dicho que si Don Pifa se va a México y así, si él le tiene que hacer algo, le hace. Dice, también dijo mi Silvia que cuando vaya Don Epi a México, se las va a pagar, que no le va a importar que si el niño va con Don Epi. Wow, está fuerte eso. Eso ya son amenazas. Pues eso quiere decir que yo vivo en un mundo de caramelo. Neta, el YouTube está muy fuerte. Sí, no, 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 no. Terrible eso, pero así es la gente aquí en redes sociales. Te topas con cada persona ¿Y cuál que otra te quiere. araña panteonera salió a ladrar? ¿No han salido? ¿Arañas panteoneras importantes? No. Arañitas, sí. Arañitas, sí. Pero de las Antes arañas que siempre salen a ladrar, digo. de. ¿Sabes que estaba desconectado de las redes sociales hoy? Sí. Yo también. Vi que no había en vivos de Don Pifas, ni creo que la Cachanilla sí hizo. Y yo entré un ratito. Oh, sí, Cachanilla sí hizo, yo también estuve Ajá. ahí. Sí. Nada, es que estuve en el alambre. Sí, yo también entré ahí Pero con no vi Cachanilla. ningún otro, ¿verdad que no? Nadie hizo. Yo estaba esperando que No, yo iba a hacer uno, pero sabes, como todo el día me sentí como con flojera, todo el día me la pasé ahora así de floja. Yo pensé que te ibas a hacer una en la tarde, dije, ojalá que lo Sí quería evitara. hacerlo y sí tenía tiempo y todo, pero ay, no, dije no, quiero, me voy a descansar. Yo sí estaba bien cansada, Sí, muy pues es cansada. que se aventaron su buen en vivo. Sí, Luego estaba bueno, pero. me dijo a mi hija, ¿qué vamos a hacer? Le dije, vamos allá al otro pueblito, a las tiendas. Pero Ajá. luego pensé, dije, ay, no, pues si no tengo a nada que ir. Y luego me iba a poner a hacer unos tamales y mandé a mi hija por la manteca, me faltaba manteca. Y luego cuando ya me trajo la manteca dije, ay, no. Y luego mi esposo me dijo, vamos a Taylor, ¿verdad? Ajá. Y le dije, dijo, no, ya es bien tarde. Y ya lo dije, bueno. Y luego ya dejó, mejor me bañé y me fui a Walmart. Dije, ay. Oye, y luego Trinche Taylor lo cierran como a las 7 de la noche. Y no, ya mejor dije, no, ya me quedo aquí. Y luego te digo que me senté a comer, a cenar, y en eso que me meto ahí al chutú y que veo a la borracha y que de volada así. Dice la de Yanira, era la Boronita dejó su en vivo conectado y se escuchaba que alguien lloraba. ¿A poco de Yanira? ¿Y por qué nadie me graba para que me pase? No sean así. Mañana era un en vivo y dirá que es la Toñita que le La quitó el Toñita, teléfono. sí. No, no, mañana va a decir, ustedes creen que soy una pendeja. Yo todo lo hago con estrategia. Sí, Un va a día decir. enseño mis manitos. Otro, saco unas manitos ahí, yo las pongo a trabajar, perras. Ajá. Yo todo lo hago con un propósito. ¿Ustedes creen que a mí se me abrió el en vivo? Yo lo abrí, perras, para ponerlas a trabajar. Ah, ¿a poco no? Sí. Ajá, Hola, mis amores, ¿cómo estás? ay, mis amores, qué milagro que viene usted por aquí. ¿No gusta tomar a pasar una tacita de café? Sí, mañana tiene que salir con algún pretexto de lo que hizo hoy. 100%. ¿Hoy no hablo nada? No, no dice nada, ni una sola palabra. Ni una. Ay, a mí me cae mal. Esa borracha es una teatrera de primera. Mira cuando hasta a veces en los en vivos llora. Cuando le dan algún cumplido o algo, échale que se siente dolida. Y después de enseguida ya habla normal. Y así hay muchas.
que como lloran. otra, como otras que yo conozco. Sí, como otras que lloran. Ya, se les fue el llanto. No, y luego se les olvida que estaban llorando. Sí. Sí, es verdad eso. Ay, se merecen un Oscar. Pero dime dónde, Ceci. Tú dime, pues, Silvi, en privado. Este es en el noticiero con la... con la querosa. ¿Qué dice, Pati? Dice, Silvi, una pregunta para ti. Eva y Gaviotica, ¿qué harían si el Tripón y el Pipa se reconcilian como lo tomarían después de tantos? No... no, y ahí sí que yo me retirara porque, ay, no, no sé. Yo creo que sí. Yo con el enano nunca he tenido ni siquiera una, pasarme una palabra. Y yo agradezco que ese enano nunca entró en mi canal. Porque si alguien me da como cositas, es el enano. Siempre me ha dado asquito. Por lo que dijo de las niñas de Judicita. Perdón, perdón. ¿Qué? ¿Qué, es? ¿Qué estás haciendo? Estás leyendo los comentarios de ese video. ¿Estás escuchando? Ya te lo iba a poner aquí. Pero dice, ay, Dios mío, espero estés bien, Aries, como que escuché sollozos. Cuida a la señora. Oye. Oye, sí es verdad, Angélica, yo no le he visto tampoco el crucetti entrar ahí, no sé. Algunas yo no veo. A lo mejor ya les puteó. ¿O si estaba? Ok. Les gusta la mala vida, les gusta que les insulten y están ahí arrastrándose. Claro que sí. No está bien, está ahogada, oiga, pero de borracha. La de Fénix. La de Félix. Y luego otra. Querida líder. ¿Quién dijo eso? Una que se llama María Ortiz. Querida líder, se vale llorar, sacar lo que nos hace mal, hace lo que con cada kilo y hace sin H. Y después te levantas y a seguir, en vez de a seguir, es asegur. Fuerte como siempre, a demostrar que de qué estamos hechas sin H también. Ay, no. Y luego alguien ahí, se escucha que alguien come. Sí, no le puedo, no, chicas, aquí no va a ser ella el ave Fénix, aquí es la sopilote Fénix. Pero bien dice Silvi, lo que me queda claro es que aquí no se puede meter las manos al fuego por nadie, solo por ti. Solo por ti, no, ni por mí, pero es verdad, no se puede confiar. Ah, estaban haciendo una pregunta, házmela, porque yo sí la quiero contestar. ¿De Patty? Ajá. Dijo Patty, Silvi, una pregunta para ti, Eva y Gaviotica, ¿qué harían si el Tripón y Pipas, Patty y Don Pifa se reconcilian, cómo lo tomarían después de tantos insultos que le hizo el Tripón? Yo te voy a decir, yo no voy a tomar como yo les acuerdan que yo hace unos días atrás o unas dos semanas, yo creo, les dije, yo ya no me voy a preocupar porque yo estaba muy preocupada y aquí todo es show. Entonces yo, como no me quiero decepcionar, yo lo he seguido tomando así. Esto es show, a lo mejor de los dos lados, no lo sé. Yo creo que del lado de Don Pifas ahora se ve como si sí iba a hacer algo. Pero tampoco no me puedo poner como toda mi credibilidad, porque luego otras veces ha pasado que va a hacer y no hace. Entonces, no, a mí ni, pues, ¿cómo les diré? Ni fu ni fa. Pero, bueno, Silvi, ¿tú por unos 3 centavos dejarías que hicieran todo eso por contigo? O sea, no, porque de hecho, dicen que por vistas y por el dinero de YouTube, no. Pero bueno, yo no monetizo, pero no, tú, o sea, si yo monetizara,
Yo pienso que no hay dinero que yo pueda preferir porque vengan y me hablen y me digan y me insulten todo eso por mi familia. Ajá, sí es. Yo de verdad que yo por el dinero de YouTube, yo no permitiría que hacer un show. Vamos, yo no, o sea, no. No, 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 yo tampoco. Y yo cuando he conversado con Gaviota, Gaviota sabe. Porque yo, o sea, aparentemente estoy monetizando, pero mis videos aparecen en amarillo por las malas palabras. Por eso, o sea, no, yo no voy a eso, Gaby, tú, Silvia, a lo que yo voy, que es una miseria lo que se gana en YouTube, por mucho que tengas muchas vistas, No, porque ni así ganara más. Yo permitiría que alguien venga exactamente, a es lo hablar así que de mi familia, no, porque es a lo que yo quiero esto ya ir. ni siquiera esto leo, ¿me entiendes? Sí. Una cosa es que te pongan apodos o se burlen, pero ya que se metan con la dignidad de personas, Y que ahí es saquen diferente. o sea, y más que una persona que ha estado en tu casa, que salga y te ponga aquí al ojo público y diga todo lo cómo vives y todo, o sea, por show o No, por vistas o por 3 centavos que te va a pagar YouTube, no, no. porque aunque te paguen 100, 200, 300, 500, es por eso vas a permitir que te hagan un show así. Yo No, no. no, Yo la no, verdad no, que no, no. absolutamente que no. Hola, Brendita, claro que no. Eso jamás yo No. me prestaría a hacer esos tipos de show, no. No, porque no. O sea, yo no permitiría. Yo no. Y yo si tuviera en mis manos todas las pruebas y muchas veces uno se detiene porque no estamos en el mismo lugar, porque no estamos en el mismo estado. Pero yo, teniendo a la persona unas cuadras o unos minutos de donde yo vivo, yo no me quedo con las manos cruzadas, créanme que no, teniendo pruebas, teniendo o sea, que fue porque, o sea, tiene pruebas palpables porque le usó una tarjeta de crédito. Yo desde el primer momento, yo la hubiera reportado robada, desde el primer instante que él empezó con sus mamadas, yo la reporto robada. Así es. Yo, Pero eso a es. mí me arden las manitas porque alguien me haga algo así para, a mí no me, yo, es más, me arden las manitas porque alguien se meta conmigo de esa manera. Porque yo sí no me voy a quedar callada. Claro. No, no, conmigo no. Uy, no saben en la que se meten. Y por eso te digo, o sea, se me hace tan, o sea, tan, porque yo no, ya teniendo tantísimas pruebas así y tocándome directamente y poniendo mis miniaturas y todo, y tiene por muchos lados donde darle, tiene por el canal. Pueden tumbarle el canal. Pueden agarrarlo ahí ahora que están difamando a la hija de Mari. Esa es difamación. Exacto. Esa es difamación Hola, y están no, viviendo en el señora mismo Vispero, lugar. ¿cómo está? Aquí hay leyes que te protegen. Hay un chorro de maneras, más aquí en Hay Texas. chingo de maneras Sí. de ponerle una hasta aquí. Eso te digo, pero a lo mejor, mira, yo pienso que el Don Quijas no quería problemas ni meterse en problemas, pero ya las cosas cada vez están escalando más. Y yo creo que él sí o sí va a tener que tomar acción en esto. Porque ya, o sea, se está saliendo de control. Yo le De dije nada ya se ayer, salió de control. antier, no, antier hace como 2 días, le dije que yo espero que sí haga algo porque él ganaría mucho si hace. De hecho, creo que ganaría más si hace que si no hace. Le dije a usted, si no hace va a perder la credibilidad de toda la gente. No, y aparte él no se va a callar. Él va a Exacto. seguir. Aparte de que sí, de que deja de la credibilidad de él y del respeto hacia él, no va a parar el otro baboso. No, no No va a vamos. parar.
Y cada vez su maldad y todo va a ir escalando. ¿Por qué? Porque él se va a crecer. Porque él va a decir, ah, no me hace nada, nomás pura boca y boca y boca, me tiene el miedo. Entonces, eso va a hacer que él se crezca y que su boca sea más larga y su hocico sea más cochino. ¿Qué más está esperando él? Es que si hay un chorro de cosas que se pueden hacer. Claro, hay muchas cosas. Muchísimas. Hay que esperar, chicas, a ver qué pasa, pero yo pienso que esto ya le enojó a Don Pifas todo esto. Dice, mis amores, disculpen mi opinión, pero Don Pifas, todo lo que hizo o le hagan, se lo merece por terco, por la advertencia. Ojalá y haga algo y yo sigo pensando negativo. No sé, pues sería de preguntarle a Don Pifas. Sí, hay que, eso sí yo sé y estoy segura que sí se tiene que meter un dinerito, ¿eh? No crean que es nada más como de. Sí, Mero Gaviota, pero curvas, hay cosas, Jiménez. mira, pero hay cosas que hasta sin dinero se pueden hacer. Sí. Hay, o sea, no necesitas dinero, porque él ya escaló en muchas maneras. Bueno, sí, de hecho, En al muchas maneras, o principio sea, no necesitaba nada él, más, sí, no, pero porque ahorita ya esto no es como que no. tienes que buscar a alguien que te respalde, porque las pruebas te respaldan. Sí. Entonces ya no necesitas ni meter un abogado, porque, Es como verdad. te digo, en el lado de las tarjetas. Ok, ya él le cobró, ya él se hizo el pendejito, pues yo la reporto o yo reporto mi tarjeta como robada. El banco va a investigar Sí. dónde gastaron y va a haber cámaras o va a haber quién compró. Sí. O Uy, sea, el esa es banco una manera. investiga el Esa es banco. una manera. Sí. Hace poquito a mi hijo le hicieron unos cobros de Spectrum, ¿verdad? Eran casi como $700. Yo fui, hablé a Spectrum y no me dijeron que tenía que ir al banco. Fuimos al banco, en el banco investigaron y todo. A mi hijo le regresaron su dinero, Sí. pero ahí investigaron todo. Entonces, ellos investigan todo. Sí, ¿Dónde? investigan ¿Cómo? todo. Entonces, es bien fácil, bien fácil. Empezando por ahí, empezando por lo de la tarjeta, de la renta y eso, pues sí, tendría que buscar ayuda porque como fue una renta sin contrato, ahí sí, pero igual puede hacer algo más aparte de las difamaciones y todo, porque él ya se está pasando con todo mundo. Sí, con todo mundo. Hay mucho Ahora, por dónde. por parte del canal, porque está usando todo eso, también puede ser por parte del canal. Sí. Entonces, hay muchas maneras, y no necesita que poner ni un dinero. Ahí por la parte más fácil es por la tarjeta de crédito, por ahí, empezar. Y con esa se lo chinga, no necesita meter más. Con lo que está haciendo con Mari, lo de Mari es bien fácil que Y lo lo de haga. María es bien, sí, hasta Ajá. les podría beneficiar a ellas. Sí. Hasta les podría beneficiar a ellas. Sí, lo de Ron. Yo te digo, a lo mejor, o sea, nosotros estamos especulando, bueno, dando una opinión, ¿no? Pero Sí, te digo, estamos dando nadie opinión. sabe lo que en sí Don Pifas está pensando, porque él ahorita ya no es como que solo manda él, ¿me entiendes? Ahorita ya está por medio la familia de Mari. A lo mejor a la familia no le gusta esto, pero como ellas nunca han estado como contestando a nadie lo que hable mal de ellas, a lo mejor ya en privado hablan con Don Pifas y llegan a un acuerdo y hacen algo para callarle la boca ya a este enano misógino. Porque, por ejemplo, si él se metiera profundamente conmigo o con uno de mis hijos o de mis hijas, oye, yo voy hasta Dallas. Sí, yo Yo voy también. hasta Dallas. Yo voy a Dallas y yo no voy a ir a verlo ni a buscarlo a él. Claro que no. Yo no voy a ir a ponérmelo enfrente a pelear con él. No. Yo voy a No, hacer las cosas de otra manera. ¿qué opinas tú lo que dice Gaviotita, el señor Avispero, que es descabellado, pero hasta pueden estar de acuerdo los dos en crear controversia?
Yo no creo. No. Yo Yo no tampoco. creo porque ya eso ya sería Sí, no, demasiado. no, no, señora Vispero, no, eso no está pasando, sí es real. Nomás que, nada más que ahí sí está mal que uno se está saliendo de control y el otro está quedándose, pues, pues nosotros no estamos bien enterados, pero como dices tú, podría ser que ya están haciendo algo muy calladitos o si todavía no se deciden. Dice Vita, pero ya lo de Sí, la Juanita. renta es lo de menos con lo que le pagan. Sí, es lo que digo, por ahí podría comenzar y ahí no necesita meter un abogado ni nada, porque ese es un fraude. Es un fraude, ¿cierto? Es un fraude lo de la tarjeta y eso es un fraude. Entonces, para eso no necesita tener un abogado ni nada. Simple y sencillamente reporta como un fraude y listo. Y no importa que él se la haya prestado, de todas maneras es un fraude porque no le paga. Porque exactamente. Ajá, sí. Claro. Es verdad. Yo no había pensado en lo de la tarjeta, lo del Sí, o sea, por ahí se lo tira, pero bonito, como dice Juanita, lo de la renta ya que lo deje a un lado por la tarjeta, empezando por lo de la tarjeta y lo del carro. Bueno, que como que el carro no se lo robó, pero sí no se lo pagó igual. Exacto. Entonces, Sí, hay maneras, hay un chorro de verdad. está, pero ahí la tiene facilísima, fácil. Aparte porque él se la recogió, ¿no? Él se la había recogido la tarjeta y el mismo don Epifanio dijo que la había seguido gastando. Y ahora, como te digo yo, las pruebas, las compras se pueden comprobar porque te queda un historial en el banco. Uy, y si le dices al banco, como por ejemplo, yo no lo gasté, ellos no, uy, ellos investigan, Por sacan eso te digo, o cámaras sea, te hasta estoy de. diciendo que hace poquito pasó con mi hijo. Sí, a mí también me pasó Sí. con una página que mi hija entró a comprar. Sí, entonces es lo que te digo de volada. Sí. Es verdad. Y lo que a mi hijo le dijeron que el banco le iba a regresar le iba a recuperar su dinero y que ellos iban a encargar de investigar, que ya después nos mandaban unas cartas. Sí, a mí hasta me cancelaron mi tarjeta porque había sido mi Sí. tarjeta la que había Sí, pues usado. a mi hijo también le cancelaron su tarjeta y le dieron otra luego, luego. Y Sí. le dijeron que de 5 a 7 días su dinero iba a estar para atrás en la cuenta y que ellos iban a encargar de investigar. Y sabes que eso sí es como cárcel porque es fraude. Es fraude, por eso te digo, es fraude. Ah. No había pensado en lo de la tarjeta y yo no me acordaba más bien. Y aparte, él ha aceptado que sí, que él gastó, que él tenía la tarjeta. Sí. Él ha aceptado. Y aparte, también don Epifanio tiene comprobantes, tiene pruebas de que él le pasaba los pagos por Zelle. Entonces, por eso te digo, don Epifanio tiene muchísimo. Que no ha hecho nada. Yo ya lo hubiera hecho desde el primer momento, porque yo sí soy bien buena gente, pero teniendo a la gente aquí enfrente, yo no soy pendeja. Yo también, desde que llegó de México, él tenía que haber hecho eso lo primerito, sí. Pero pues no sé. Sí, Romina, sí. Exacto. Y si las compras las hizo por línea, también, o sea, el banco investiga. Para el banco no hay imposibles. Sí, más porque se trata de su dinero, el dinero de ellos. Claro. Ellos no van a perder. Hay muchas cosas, Angélica. Abuso de confianza, fraude, muchas cosas penadas.
Y Amenazas. se había hecho bien fácil salir a decir, no voy a pagar nada y no sé qué, eso también. Eso Que también. supuestamente no tiene, ¿cómo es que dijo? No, no le debe nada. Que él no le debe nada, dijo. Eso se lo tendría que él explicar al juez, o yo no sé. A ver el juez qué opina. Y el problema es que si se va con un juez, a él le va a tocar pagar hasta cortes, no nada más lo que le debe, sino hasta Y cortes. hasta lo que quiera, don Pifas, ¿eh? No es Sí. nomás lo que gastó. Y todo lo del proceso, cortes, todo, luego al último le sale peor a la gente. Ahí le puede hasta también decir todo el que le ha afectado, todo lo que le ha hecho. Lo mismo que hizo la Lily de Oklahoma. Así es. Oh, Oscar Velázquez, bienvenido. ¿Quién más anda por aquí? Aprendido, Oh, hola. mira, Juanita Trinidad dice, pues su nombre está hasta en la tarjeta, don Pifas lo dijo. Oh, entonces sí Uy, puede hacer algo. ya con Con el eso. nombre sí puede. Sí. No, no, Silvia, aunque no esté el nombre, ahí sale quién, qué, o sea, dónde hizo las compras y si fue a una tienda, por decir, que él fue a comprar, por decir, unos tenis a la Gucci, porque él usa, vamos a suponer, ahí va a salir qué día fue la compra, de cuánto fue la compra, van. Y a la tienda, mira la cámara y ahí quién salió comprando. Así es. De El volada. cuchi. Deja, va a la tienda Gucci y ahí va a salir a qué horario, porque ahí tiene la fecha y la hora de la compra. Van, bueno, los del banco piden esa información a la tienda y ahí les dan toda la información. Ahí están las cámaras. Y toda esa gente que estaba hablando con él estaban diciendo, ¿verdad? Que el que le ayuda, al que le ayuda o no sé qué, esa gente, ¿por qué? ¿Qué ganas de meterse en líos de a gratis? Al rato los va a traer a ellos también de la cola, a ver qué van a hacer. Sí. Señora Vispero, ya vio lo que la sobaca Brun en vivo y está atorándose con el licor, ya se atraganta con el vómito. Sí, como que se está vomitando, como que está. Sí, vio, señora Vispero. Es la Toñita. Estoña. Ahorita le van a mandar mensajes por Instagram las horóscopas y les va a decir, perra, perra. No, de seguro ahorita ya madrió a tres, cuatro por ahí, que las anduvi que los que anduvieron mandándole mensaje. Ay, no, pero los comentarios, eso está lo mejor de todo eso. Bien preocupadas por la soba aquí, la soca, Dice bien, Patti untado, tentado. Gómez, y también Maru me dijo que don Pifas le dijo que esa tarjeta se la dejó sobregirada. Sí, don Pifas dijo que se la sobregiró. Ni sabe ni una mugre tarjeta a usar. No. No, qué Porque el risa. límite creo eran $2,000, creo yo entendí, creo a don Pifa, no me recuerdo, que el límite creo eran 2,000 y él gastó mucho más. Señora, me espero en serio que no ha visto. Sí, váyase a ver Todavía no a quita el visto. video, señora, me espero. Está en el noticiero con la borracha. En Sigue los en el primeros noticiero. minutos está Al haciendo. principio. Sí. Dice, pero vuelvo a lo mismo, que hombre heterosexual mete a su casa a un desconocido, da las tarjetas de crédito, le compra un carro, le compra. Ay, Ay, Kikis. Kikis, Es de pues la te comunidad. diré. Ay, Yo metí a mi Kikis. amiga aquí y Es soy que mira, Kikis, es que heterosexual. mira, Kikis, muchas veces uno, yo no sé tú dónde vivas, ¿verdad? Pero cuando uno está aquí en Estados Unidos y tú ves una persona, un paisano que Anda está en mala situación,
y uno se acuerda cómo llegó a este país, tú quieres echarle la mano a cierta persona porque dices, pues así llegué yo y se siente bien culero que llegar y nadie te echa la mano y acordarte de la manera que uno llega. Entonces, tú quieres hacerle el bien a una persona y tú no te puedes en ese momento imaginar que esa persona te va a pagar mal. Entonces, uno lo hace en buena manera, no importa si es hombre, mujer o perro, pero uno trata de ayudar. Oye, Eva. Y sí, de verdad, sí. Eva, no, Imagínate. no. Déjame que te interrumpa, porque es que no puedo este comentario. A ver. Dice una que le ha dejado en el canal a la borracha. Dice, espero y estés bien, Aries. Ya ves, fueron los perritos que accidentalmente pulsaron el celular, la tablet o la computadora donde hace los en vivos y no se dio cuenta. Ojalá y sea eso. Oh my. Ah, ya le están dando el remedio. Chinga, Oye, un el perrito, perrito. ya me imagino el perrito sentándose en la computadora, poniendo el password, Abriendo un en vivo. abriendo live donde diga live. Y es bien pinche difícil abrir un en vivo. Tú cállate, Evita, porque como tú no has educado a tus perros. Y, ay Dios, oh my God. Ese es el coraje, que la impotencia que uno da de gente estúpida que quisiera Ya me tenerla cerca imagino. y meterles Pero un mira, putazo. no solo dice la computadora, dice Ya computadora, llegó la tablet culebra, ya llegó o la culebra. celular. O sea, el perro entró en una de las tres. Ah, o Hola, sea, opción cielito. cielita. Es que ya le está dando tres opciones. Tiene perros inteligentes, mira, saben utilizar tablet, computadora o celular. Ay, no, gente tan estúpida. Ay, no. Cielito, ahí está. Pues están donde se merecen, hija. Pero dice Karina, qué pinche perrito tan inteligente. Oh my God, no, de verdad que hasta mira, me quiere dar el pinche soponcio ahorita de coraje. Hay gente tan estúpida. Ay, no. Está en Esas son las noticiero que, con esas la son. sobaca, mis sabores. Esa es la gente estúpida que solo puede seguir a esas pe personas mentirosas. Pero a mí se me vino enseguida a la mente un perrito sentado en la computadora aplastando en vivo para tal hora, o sea, programando el en vivo, la hora, el título. No, Silvi, pero tú y yo que, bueno, tú y yo y las que tenemos un canal, sabemos que no nada más es de apucharle a YouTube y pucharle un botón y ya sale el en vivo. Tú y yo Oye, lo y los sabemos. qué perros. Mira que los perros se quieren que le descubran que es una borracha Y menos un stream. Yo cuánto batallé, porque pa cuánto batallo todavía para meterme al pinche stream. ¿Cuánto? O sea, oh my. Ay, ahorita esta la joroba me creció más. ay, no. Daniel Campos, bienvenido, dice Angelita. Chicas, en un en vivo que hizo Don Epi con Jerry y Vanessa, él contó parte de la historia de su vida. Eso explica en parte el comportamiento de Don Epi. ¿O no sabías? Es lo que les digo yo, chicas, que muchas veces uno sí, de verdad, porque a mí me ha tocado querer ayudar a las personas. Y es más de no de querer, de haber ayudado a las personas. Yo he ayudado personas y hasta ahorita, gracias a Dios, no me han pagado de la misma manera que a Don Pifas. Pero igual ha sido mi familia. Yo a toda mi familia que ha llegado aquí a Estados Unidos, le he echado la mano para llegar aquí y luego mucha de mi familia no se queda aquí conmigo, se van para allá, para Chicago y para otros lugares y yo les he echado la mano y todo y que ya después cuando les eché la mano ya ni se acuerdan de mí, ¿verdad? Pero es mi familia, pero Así tampoco no me han pagado de la misma manera. es. No, a mí sí me han pagado bien mal. Acuérdense que yo hasta me iba que me quería traer a la dientes de piraña para acá. Recuérdense. Que yo me quería traer a la piraña y buscarle trabajo y darle asilo en mi casa y ayudarla a comprar un carro.
Acuérdense, y si ella me hubiera tomado la palabra, yo les aseguro que sí, que la piraña no estuviera como está ahorita, porque yo le hubiera echado la mano para que ella se hubiera superado. Y la hubiera agarrado los pinches pelos de las mañanas y órale, cabrona, piraña, párate y vámonos a trabajar. Conmigo no iba a andar con sus payasadas. No. Ay, no sé, a mí espero, como dice. Ya escuché, esa cucaracha estaba botando los intestinos de borracho. ¿Verdad que sí, Avis? Pero sí. Colembra, hola. El Colembra. Se me fue la Colembra. Aquí no está la colembra. Sí, vino la cielo, ya le subí, se me fue de nuevo. Colembra, Está regresa para que nos des tu opinión sobre los la peda también, perrillitos mi del prima. Aries. Anda peda. Dice la Smart, si Hijo. ellos son capaces de dibujar también, pueden abrir un en vivo. Entonces, son inteligentes los perros. Sí, Leonora, ese comentario creo que ahora lo dijo Gaviota que habían puesto. Qué barbaridad. Dice Kikis. Gaviota, Mándeme. Sí, dice Kikis. Daniel Campos, pero te hubiera dado un baje con tu marido. ¿Qué dijo la Kiki? ¿Quién me hubiera dado un baje? No Yo sé. pienso que a mí me está diciendo, ¿no? Yo Por creo que la... Evita, porque yo a la pireña nunca me la traería. No, yo tampoco Vaya a ahorita, morderme no. a mi azul. Ay, No, yo ahorita tampoco no, pero no. yo estoy diciendo como cuando, por ejemplo, yo conocí a la piraña que lloraba y todo eso, pues sí me dio lástima con ella. Y luego como ella me hablaba por privado y todo, ella lloraba y me contaba todo su sufrimiento de mentiras que me contaba. Entonces, a mí, yo soy una persona que sí tengo sentimientos y me causaba tristeza, y yo decía, pobrecita, y yo sí le ofrecí mi ayuda y todo, pero ahorita no, yo ni loca, no, 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 por mí que se pudra. Dice Kikis, Evita, pero el enano lleva 20 años en USA. Sí, Kikis, pero en la situación que él se encontraba, yo pienso que a Don Pifas le... Pues como para echarle la mano, como él dijo, Don Pifa, yo escuché que él dijo que él quería levantarlo, que él quería pues sacarlo del hoyo donde estaba y pues se vale, cualquier persona, ahorita estamos arriba y mañana estamos abajo y necesitamos de la ayuda de alguna otra persona y a lo mejor en ese momento pues Don Pifas pensó que pues iba a ser una ayuda y el otro iba a salir de donde está, pero no. Él ya sabe, ya nos demostró que a él le gusta vivir en la mierda. Lea la avispero ahorita. El avispero abajo dice, pero ¿qué tal la pireña ahora anda? El mundo. ¿Qué dijo? Hizo un en vivo, si sí era un en vivo pequeñito. Hizo un video, pero hazte cuenta como arriba de un carro, pero así como si sí sabes, como cuando estás así volteando, que no vengan a cachar, que no te vayan a cachar, y así volteando para todos lados. Dice: aquí ando con mi pegajoso, chicas, y vinimos a buscar algo de comer. El pegajoso se bajó. Oye, cuando vas a buscar algo de comer, pues se bajan los dos y van a buscar qué comer, ¿no? Y ahí estaba ella como ahí, dije, sí, el cliente se bajó por los condones. Ay, pero ¿quién se atreve? Ay. Pues un cricoso. Ahorita anda, abuelito, dime tú. ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Los de la loca, de los Sí, gritos de... Silvia, claro que sí, yo lo digo sinceramente.
mis invitaciones. Yo también tuve una amiga. Yo entiendo a don Epifanio. Yo lo entiendo. Miren, yo tuve una amiga, la tuve aquí viviendo como unas 5 veces. Se vino a vivir conmigo y se regresaba con el marido. La última vez la tuve casi 5 meses. Luego le saqué un apartamento a nombre mío. Luego le saqué un carro a nombre mío. Y le llevé despensa como por 2 meses cada semana. Porque pobrecita, pues a la que les conté que dejaron abandonada, que la sacaron de su apartamento. Sí, la tóxica. Y al último me pagó bien mal, bien mal. Sí. Y yo soy, a mí no me gustan las mujeres. Entonces, a veces tú te compadeces mucho porque dices tú, ¿qué haría yo en esas? Por ejemplo, yo pensaba en ella, yo aquí tengo a toda mi familia, completita está aquí toda mi familia, ¿verdad? Uh-huh. No falta quien me daría la mano a mí. Pero, ¿qué haría yo si yo no tuviera a nadie en Estados Unidos? ¿Cómo me sentiría que llego y estoy en la calle? Y no es que tengo exactamente, nada. Es que exactamente, Gavietita. Yo soy así porque yo no tengo a nadie en Estados Unidos sí, pero aquí donde yo vivo yo no tengo familia y yo nunca he tenido familia aquí. La Es familia que yo que sí, yo pero yo sí entiendo lo que don Epifanio quiso hacer porque pues sí, sí te sientes como yo puedo, oye, yo te puedo dar la mano, a mí no me cuesta tanto. Porque tengo un lugar donde te duermas, o sea, ¿qué me cuesta darte un taco? ¿Qué me cuesta, verdad? Gaviota, ¿puedes leer el comentario de Germán? ¿Dónde está el Germanto? Ahí lo fijé en la pantalla. A ver, el otro. Ay, Germán. Deja de estar de chistosito, Germán. ¿Qué pasa? Sí, Germán. Germán, hice de cenar atún porque tú me antojaste el atún. Germán dice que se lleve a la piraña. Oiga, señora, hola, pequeña traviesa, ¿cómo se siente usted, señora avispero, que la Karina no le quiere dar réplica a usted? ¿A quién? ¿Al señor avispero ya le dio? No, ella dijo que nunca le va a dar réplica al señor avispero. Sí, ya pero le dio. Sí le da. Ya le dio. Pero eso sí no le es da. Réplica para ella, porque no se está dirigiendo como haciendo un en vivo para él. O sea, dijo yo, no, esto no es réplica, dijo ella. Yo no Pues le voy a dar sí réplica. Es que ella Pues está no bien sepa pendeja diferente. porque sí le dijo de cosas Sí. al señor avispero. Claro. Dijo que yo le pago 100 por semana. Me dio hasta risa, que 400 al mes, no hombre. No, Evita, no, don Avispero, pues se me hace que yo le tumbo el negocio, Evita. Dije yo, no hombre. Con eso pago un bill. Entonces, sí. De verdad que yo entiendo esa parte de don Epifanio, porque uno a veces piensa, ay, ¿yo qué haría? Porque eres muy corazón de pollo a veces. Y aprendes con el tiempo, ¿eh? ¿Mi prima también está borracha o qué pasó con ella? Estaba aquí, se fue. No, ella sí anda peda. La vera verdad sí anda peda. Sí, estaba aquí, ya le abrí la cámara, le sube el stream. Sí, la miré Y arriba, pero... Y se fue. Sí, anda peda yo creo, déjela. Al rato que nomás no hago un en vivo ahí, sacando las tripas. No abras en vivo, cielito, no abras en vivo. Ay, fíjense que yo me he puesto a pensar eso. Que se estaba viendo, el otro día abriste un en vivo ya cuando había cerrado el en vivo, ¿verdad? No, pero es que, pero ese sí supe, no. Porque haz de cuenta que como haz de cuenta que fui a calar el de este y me dijo que una nueva forma de hacer un en vivo. Y le puché y se abrió, okay. Pero si nomás quería saber cómo, dijo, de entrar a un en vivo más fácil, más práctico, más, y le puché, pero yo nomás iba a ver cómo, qué hacía ese botón, o sea, pucharle para ver qué hacía. Entonces, Y luego, yo luego vine lo apagué. espantada, Evita. No, sí, yo sé, me mandaste mensaje, pero no, luego lo apagué. Pero sí era eso. No, No, pero luego vi fíjate la que... cama, dije, no vaya a ver ahorita este video porno. No, cállate. Corrí No. a avisarte. No, nomás le puché porque me decía, ay, qué más fácil de, no sé, más práctico, no sé qué. Y le puché. Pero no, lo iba a pagar nada más luego. Pero, ¿sabes?
que me he puesto a pensar y digo, ay, no, y un día que me emborrachara y abrir una en vivo, oye, ay, no, ¿te Pues imaginas? nada más ponle cinta a la cama. No, sí, con el que hago con el que hago el en vivo tiene una cinta, pero Oye, Eva, imagínate. pero un día podemos hacer karaoke y noche de margaritas y hacemos margaritas, pues que. Ay, no, es que yo chillo. Ay, no, no me No, vengas con fíjate que eso. yo cuando tomo me da mucha nostalgia, me da por llorar. Entonces, no, 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 Eva, ¿y no. quién te abrió el en vivo? ¿Quién te subió al stream hoy día? ¿Tu gato? No, era mi perro, eran mis Porque gallinas. eso de tu gato canoso se ve como raro, Silvia. Dice Kiki, se evita, pero yo pienso que te pondrías a cantar. Sí, me pondría a cantar, Kikis, pero lloraría. Pero no, me da miedo abrir un en vivo y que esté, o sea, cuando ande. Ay, No, no, o pero sea. eres cuando tú tomas, ¿eres llorona o eres problemática? Porque hay Soy gente que llorona, toma. soy llorona. Ay, no, yo no sirvo para aguantar ni llorones ni problemáticos cuando tomo. Ah, No, no. no, pero no crees que me pongo a llorar así como una exagerada, no. Sentimental. Sentimental, sí. Sí, como si sí, ayer la canción de Amor Eterno me puse a llorar porque me acordé de mi mamá. Sí, yo también me puse a llorar. Yo no tomo y gana, a mí no me invite. Tú no tomas ese día, pero tú cantas una de rock, porque ayer Oh, faltaba sí. la rockera. Sí, y de quién yo las controlo. Pero si Ivy te va a empezar a tomar y hablar de que No, por no lloro aquel tampoco área. así. ¿No crees que me pongo a llorar como Lloras alguien como. por ahí? No. No. No, yo anoche decía, ¿cómo Silvi no le cierra el micrófono a Muchita? Cuando empecé a escuchar, ¿verdad? Lo de anoche yo dije, porque tal vez llegaba a la parte donde la broma. Que cómo no le cerró el yo no he escuchado. ¿En serio, Gaviota, tú decías eso? Sí, yo dije en la mañana, pero ¿por qué Silvi no le cierra el micrófono, pobre Mochita? Porque pues yo en mi cabeza Mochita no sabía lo que estaba haciendo. O sea, O sea, tú sí le yo creíste. le creí la broma, yo creí de verdad, no dije yo, no, ahora tiene a Germán borracho y a Mochita borracha, no. ¿O Germán también estaba borracho? ¿Sí? ¿No la notaste? No, pues yo no, yo ya no estaba. El Germán no estaba fingiendo, él sí estaba real. ¿A poco Germán estaba borracho? Sí, ¿A no poco? borracho, pero Germán estaba como con sus dos copitas. Germán, con razón, nunca me contestó el mensaje de Instagram. Germán dice que ya se imagina llorando a ti, Eva. Borracho. Sí, no, sí, yo cuando yo tomo sí lloro. Pero no creen que me ponga así como una loca llora, así como una llorona, no. Me pongo nostálgica y lloro. ¿Y cómo Pero lloras como el chavo? Pi, 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 pi. no, nomás así pues como uno llora normal, que nomás pues. Llora como sabe llorar esa que sabemos. ¿Cómo la que sabe quién? La La que como la. sabemos, ¿cómo lloras? Ya sé quién dices. Es que yo no puedo llorar así porque yo lloro diferente. Le hace y la cagué. Porque Porque nos ustedes metemos en empezaron a decir, pedos. oh, porque yo estoy diciendo que me da miedo un día abrir un en vivo y te borras. No, pero cuando, como, no, 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 no creo. Porque no creo que mi esposo me dejaría andar haciendo eso. Me dio un cachetadón y me quiebra el video.
Kikis, cállate tú, cállate. No, y fíjate, y como quiera, siempre mis hijos me están vigilando. Como ahorita, pues no están, pero sí está aquí uno. Y ahorita cada rato viene para acá. Cada está viniendo para acá. Viene y me chequea y se Mi va. jefa no se vaya a poner Sí, peda. ajá. Y anoche, porque anoche pues ya estaban durmiendo y, ¿verdad? Pues iba a cantar. Y me fui y me metí al baño y le dije a mi hijo, tráeme mi silla para acá, córrele. Y dice, ¿qué vas a hacer? Le voy a cantar, cállense, váyanse para allá. Y ya dice, oh, y por eso me encerré y dijo, y en la mañana, pues te digo que me dormí ya bien tarde. Y me dijeron que a qué horas me puse, dijo, pues cantaba, pues andaba cantando. Y pues nadie se dio cuenta que andaba cantando. ¿Y cuál cantabas? A ese hay que dedícale. Llorona, Pues se va a cantar la señora Patricia. ¿Se cantó llorona, esa, no, la de la Llorona? llorona. Por favor, es la última invitación. ¿Cómo, cómo, cómo? Dice Evita, bebes del Llorón. Kikis, ayer despertó todo Panamá la patria. Creo que despertó a la mamá, ¿no? Sí, Creo se que sí. despertó la mami. Sí. No. Bueno, nos desviamos del tema, no sé por qué. Dice Daniel, y la Sella, como sea, la Sella, como sea, ya se fue a dormir. Ya está empiernada con el macho. La sea como sea. Sella, como sea. Gavitita, ¿ya escuchaste la canción de Mafalda? No. Ahí está en mi comunidad, la publiqué ahí. Ay, voy a ir a verla. ¿Cuál Sí. canción? Es una que si has Un mirado short, la un cuenta, short. Tienes que irte a los shorts. La cuenta que está aquí como de sella lo que sea. Otra. Solo platicando, solo. Una cuenta que entra de platicando, se llama platicando solo o solo platicando, así, algo así. Ajá. Cuando escuchó que nos reíamos mucho de sella como sella, Ajá. y él la compuso con una guitarra. Ay. Y luego vino aquí y dijo que fueran ahí a su canal, que ahí estaba el link. Sea lo que sea. Tengo una novia que se llama Dorotea. Es buena gente, pero está muy fea. Sea lo que sea. Sea lo que sea. No, pues la Mafalda. Sea lo que sea. No, ¿qué tal? Ella ya con canción, nosotras todavía ni una trinche canción llegamos. Sí. Fíjate lo que es. Ya le hicieron el mal a la pobre Mafalda y ya hasta la hicieron famosa ya hasta le hicieron una composición de ella Oye, lo que no, pero muy bueno. No, ya me sí. suscribí. Y Evita, ay, Evita, ponle nuevamente, ponle pero con el volumen más alto para que escuchen. la de ella como Sella sea. como. Está Sí, muy pero con el volumen más buena, alto. está muy Ahí bien. va, espérame. Déjenme, me voy a Con donde el la volumen tengo. alto. Sí. Mientras hablen, ahorita les ¿Quién digo de la quién. quiere a Mafaldita? ¿Quién la quiere? Mira, que hasta canción salió. Hasta con melodía y toda la cosa. Ahora hay que encargarle un pedido para nosotras. Sí. Ahora que venga el sella lo que sella. Oye, ¿qué hay de Smash? No, digo de Ahí va. Smash, no de Jake. Ahí va. Ahí va. Es bueno. Espérense. Tengo una novia que se llama Dorotea. Es buena persona, pero está muy fea. Sea lo que sea. Tengo una novia que se llama Dorotea. Es buena gente, pero está muy fea. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Tengo una novia que se llama Dorotea. Esa es más maldita famosa. Es buena persona, pero está muy fea.
llama Dorotea. Es buena gente, pero está muy fea. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Ahí está. Oye, pero ya es famosa. ¿Ya? Ay, mafaldita. Ay, Dios. ¿Por, sí, qué? ¿Por sí. quererle a Teli un mal? A ver. Pero, una pregunta tonta a lo mejor, ¿verdad? Pero, mafaldita, ¿qué mal le hace a alguien? O sea, ¿por qué le tienen coraje? Ya sé, pues es que la pobre le pasó, se fue a meter donde no debía de haberse metido, entonces ese es su único pecado de ella. Ay, Dios mío, se oye pendejadas en estas redes sociales, sinceramente. Mucha, mucha pendejada, la verdad. Adivina qué está diciendo la nariz de puerco ahorita. Ay, no, pues yo he de ser la protagonista. No. Dice... ¿Qué? Justificando. Que Don Pifa saliera culpable si es que él hace una denuncia a inmigración en contra del enano porque él le tenía en su casa sabiendo que él era un ilegal y que hasta el enano puede decirles a las autoridades que él le tenía en cautiverio. Sí, por eso salía a trabajar y andaba bien pedo. Y bueno, andaba bien pedo y todo. Sí. Y de verdad que la gente tan más estúpida. Meándose y todo, en cautiverio, wow. Oh my God. No, es que les digo que nomás hablan porque tienen hocico. En serio, ya con tantos años y tanta manteca encima. Bueno, la manteca ya les afectó al cerebro. Ay, Evita. Va a venir a Texas, Evita mía, y amenazó. Ay, no. Pues que venga. Me ha secuestrado por guapo. Sirve que compro mañana que voy a ir a la pulga y voy a comprar un. Tengo ganas de comprar un caso. ¿Un coche? No, un caso. Ah, pues sí, tienes razón. Un caso para las carnitas. Te salen como para vender para todo el pueblo. No, ahí me va a salir más manteca que carnitas, entonces pues va a salir, voy a vender manteca. Ajá. Sí. Imagínate, le tenía en cautiverio y haciendo en vivos y hasta con internet. ¿Qué? O sea, qué estupidez. Y también otra cosa que estaban diciendo, que porque le iba mal, esto algo sí escuché, que le iba a ir mal porque tenía un indocumentado en su casa. Aquí en Texas no hay esa ley. No hay esa ley. No. Aquí puedes todavía, aquí no es delito que tengas en tu casa indocumentados, ni que le estés rentando a indocumentados. No es delito. Entonces, se la pelan. Y nosotros sabemos porque nosotros vivimos aquí en Texas. Es más, ni te pueden preguntar el estatus migratorio para rentar. Es más, la ley que estaba ya la congelaron. La volvieron a congelar. Ya la congelaron, ya no está. Y no se va a activar porque la congelaron ya. Porque aquí hacemos un pedote si la ponen. Pati, que le tenía el ripón en cautiverio. Imagínate, Don Pifas tenía un animal en la casa. No, y los videos donde se iban a IHOP y ahí todo. O sea, qué estupidez. Y todavía dice, eso es trata. Trata de dejar de ser una puerca. Pendeja. Trata de hacer digo, oye, de verdad que a veces Diosito se equivoca, darle una boca a la gente nomás a lo puro pendejo. ¿Para qué? Ese problema lo puro pendejo. Es bien ignorante, es bien, ay, bien nefasta la pobre. Es que habla pura. Oh my God. Si ves cómo eso se llama victimizar a las personas. Revictimizar. Dice Silvi y dijo que el enano no dijo nada de malo de Mari, nomás que se sentía acostado, solo que se había acostado con ella. O sea que eso sí es verdad. A ella le consta, ella fue colchón o qué diablo. Ay, no, qué mujer tan asquerosa.
Vieja estúpida panzona. Kikis dice, y yo pensé que sí por... Dice Kikis, y yo pensé que sí por su gobernador tan racista. Sí, Kikis, el gobernador es bien racista. No quiere a nosotros los mexicanos, ¿verdad? Bueno, a los hispanos, a gente que no es de aquí. Pero él no nada más manda el estado. Exacto. Él pone la idea o la orden, pero los demás tienen que aceptar. Aprobarla. Uh-huh. Aprobarlo. Entonces, uh-huh, él no es el que, es el gobernador, pero tiene no que pasar. No se manda solo, pues. No se manda solo, exactamente. Entonces, el racista es él, pero no, él no puede decidir solo. Es como la presidencia. Él es igual. Dice la Pati que cuando empezó, a ver, déjame leerte, Pati. Dice Silvia, ¿a qué hora vas a hacer la cadena de oración para la Capulina? Creo que todo YouTube se va a enlazar. Empezamos con un rosario, Pati. ¿Y cómo va a ser mañana cuando se vaya a las 5 de la mañana a la misa? Chingada madre. ¿Cruda? Yo creo que el Felipe va a ir a darle la misa hasta su casa. El Felipe. Oh, Silvia, ya no has dicho mi niña, mi... ¿Cómo dices? Yo, mi niña, mi amor. Mi niña, es que no ha entrado nadie que nos insulte y luego diga que fue equivocación. Y mi vida, mi amor. Dice, a mí mañana me toca irme a mi retiro espiritual. Señor Javier, ¿pero en serio? ¿No está haciendo un chiste o es en serio? Es mentira. Hoy día todas las malas palabras. Oye, y por ahí una que no sabe cuáles son los olotes. ¿Quién? Díganme, porque no he visto nada. Oh, señora, espero que le vaya bien entonces mañana en el retiro. Qué bonito. Ah, ¿de verdad? ¿Es en serio? Perdón. Qué bueno, que le vaya bien. Mi vida, mi corazón. Mi vida, mi amor. Que le vaya bien, señora Vispero. Pichurris. Le mandaré para sus maruchas. No se regenere tanto porque no deje que sea tanto el arrepentimiento, porque si no, no. Va a venir como la piraña. No deje que Dios entre tanto, deje un pasito para el diablo también. No mentira. No, no, cállate, no le digas eso. No. De no vamos a perder el avispero y desde el domingo dando misa la próxima semana. No, 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 no. Si no, lo huevita va a pagar en vano, no. No. Aquí no se puede perder el dinero. Kikis, toman iguales, no hay, ahí no hay ganador, ambos son borrachos. Pero sí, que nos quedemos es, hasta las 5 para despertarnos. Oh, sí, señora Vispero, antes de eso usted tiene que hacer un en vivo burlándose de esa borrachera. Ay, no. Sí, vaya, pero no se arrepienta del todo, mira. Eso te digo, que, o sea, sí le dé entradita a Dios, pero que deje un espacito para el diablo. No, mentira. ¿Qué dice Silvi? ¿Está Silvia Méndez? ¿En serio, Blanca? ¿Dónde está Silvia? No la veo. Eva, me lo confirmaste, el enigma, dice. ¿Cómo? ¿Cuál enigma? ¿Cuál enigma, Blanquita? Dice, la puerca está mal de la cabeza, ya tiene días con el mismo vestido arrugado, vieja cochina. ¿Con el mismo qué? Oh, está bien, señora Víspero, me avisa cuando ya, si quiere ya, retirémonos para, ya son 2 horas que llevo y media, 2:44. Oye, retiremos. ¿Ya de sí, volada se pasó? Sí, ahorita veo. Oye, se me hace como bien poquito tiempo.
Sí, 2 horas 45 minutos. Retirémonos si quieres para ir a apoyar al señor Avispero en el en vivo. Ya estás. Señor Avispero, abra usted el en vivo. Oye, Confirme. Stevie, te lo juro que se me hace como que apenas comenzamos. Sí. Así mismo. Ok, chicas, entonces nos vamos a despedir. Sí, que Descansen, haga. chicas. Descansa, Evita, Silvi. Chicas, en el chat yo las acompañe. Oh, Gavietita. Mándeme. Te encargo de eso de un carro, a ver si sabes. Ah, sí, nada más dime más o menos, me mandas cuánto más o Yo menos te quieres mando, gastar. Órale, sí, pues. yo te Nos digo vemos. más o menos, para que por lo menos más o menos me den como una idea dónde buscarlo, si tienen alguien que vende Sí, carros. sí, 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 Sí. sí. Ajá. Está Y bueno, ya pues. internamente nos ponemos de acuerdo. Ok, está bien. Órale, pues descansen, que Dios les Bye, bye. Gracias por bendiga. haber estado aquí, Buenas noches, Gavetita y chicas. Eva. Sí, descansen, Buenas chicas. noches. Les Buenas acompañe, bye. noches. Ah, va a bañar a Toby, dice. Oh, ¿va a bañar al Toby? Sí, dice, nomás déjenme, va, me echo un baño. Eva, digo, ¿cómo le va a bañar al Toby ahorita? Nomás déjenme su baño ruso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Luego, ¿por qué dicen que le están cogiendo al pobre Toby? Acuérdese que mañana se va a un retiro, señora Vispero. No la coja el Toby hoy. Hola, Maripaz. Ay, qué locura. Pendeja. ¿Y tú? ¿Qué le voy mañana? Evita, ¿qué tres? Dice. Otras toman No, y otras mira, se es que ponen leí peor. así bien rápido. Leí bien rápido y yo pensé que ya, sí, nada más dejen baño a todo. Y mire que dijo el último que se iba a echar un baño ruso. No, no sabemos cómo es un baño ruso. Y tú dices, oh, va a bañar a Toby. Tú dices que le va a bañar al Toby. Ay, no. Ay, ¿Y discúlpenme, chicas. yo, por qué le baña a medianoche al perro? Como yo hoy le tocó baño al mío, pensé que también al Ay, no, Toby. sí que te pasas tú. Ok, Bye, chicas, ahora sí, bye, Bibi, bye, bye a todas, Bibi. chicas. Bueno. Estén pendientes del en vivo del señor Avispero, por favor. Ya Bye. vuelvo. No, y aprenda su en vivo. Ya, yo ya voy a salir de aquí, señor Avispero. Ya van a ser 3 horas de en vivo. Okay, bye Silvi, nos vemos mañana. Sí, ok, bye, Evita. Bye, chicas, a todas, ok. No me despido una por una, bye a todas, se les quiere mucho y gracias por haber estado aquí. Ahora sí, bye, bye. Chao, chao a todas, bye, bye.